Sí, vamos tomando asiento, por favor. No lo sé, pero me está matando. Si vamos tomando asiento, por favor. ¡Ey, ey, Vale, este ¿no? Está, Está allí. El que hable El este y aquí. Sí, así te va bien. Sí. Vale, gracias. Vamos tomando asiento, por favor. Nos sentamos. Vamos a ver si está en la sala Jorge Sereno Jiménez, que se ha dejado por ahí. Eh, se se Buenos días. Nos sentamos. Decía mi madre, como vaya yo va a ser peor. Si vamos tomando asiento, por favor. Buenos días a todas y a todos. Procede dar lectura al reglamento y al orden del día. Reglamento, delegados y delegadas. El número de personas asistentes será de 600, de las cuales 168 corresponden a la delegación de FITECA y 432 a la Federación de Industria. Mesa del Congreso. La Mesa del Congreso estará formada por nueve personas de la delegación de la Federación de Industria de Comisiones Obreras y tres de la delegación de FITECA. La Mesa del Congreso nombra a un presidente-presidenta que se encarga de dirigir la buena marcha del debate y nombra a un secretario que apoya al presidente en sus tareas, le sustituye en las ausencias y es el encargado de levantar el acta de las reuniones. La mesa actuará como comisión de resoluciones. Comisión de credenciales. Estará compuesta por la Secretaría Técnica del Congreso, tres personas de la Delegación de la Federación de Industria y una persona de la Delegación de FITECA. Resolverá los problemas que se planteen por parte de las delegaciones y, en caso necesario, someterá a la mesa del Congreso la resolución de los conflictos. Levantará acta de sus trabajos e informará sobre el número de asistentes, composición de delegaciones, así como por las anomalías dignas de ser resañadas. Comisión Electoral. Estará compuesta por nueve personas de la Delegación de la Federación de Industria de Comisiones Obreras y tres personas de la Delegación de FITECA. Recibirá las propuestas de candidatura presentadas por las delegaciones y por los delegados al Congreso, comprobando su validez de acuerdo a las normas reguladoras del proceso de constitución de la Federación de Industria. Secretaría Técnica del Congreso. Será elegido por las delegaciones de FITECA y de la Federación de Industria de Comisiones Obreras y en función y su función será la de desarrollar, de acuerdo con la Mesa del Congreso, cuantas acciones sean precisas para el funcionamiento operativo de la misma y demás aspectos recogidos en la normativa. Orden del día. Día 20 de febrero. De 8 a 9, entrega de documentación y acreditación de las personas asistentes. De 9 a 9 y cuarto, una persona en representación de ambas delegaciones. Presenta una propuesta de reglamento, orden del día y composición de la mesa del Congreso. A continuación, se abre un turno de intervenciones para que los delegados y delegadas puedan presentar propuestas alternativas, pasándose tras la réplica a la votación de las mismas. Una vez aprobadas, las personas que funcionan y componen las mesas de los congresos de disolución de las federaciones de industria y fiteca de comisiones obreras cesan en sus cargos. Se procede a la constitución de la mesa del Congreso que, de entre sus componentes, elige al presidente o presidenta y a la persona que llevará a cabo las funciones de la Secretaría del Congreso. La presidencia del Congreso convoca a las personas que componen la Comisión de Credenciales para que inicien sus trabajos e informa al Congreso de la apertura del plazo para la presentación de resoluciones y de candidaturas, advirtiendo que este plazo finaliza a las 11 horas. De 9.15 a 9.45, saludos e intervenciones de las personas invitadas al Congreso. De 9.45 a 10.15, la mesa cede la palabra al secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tojo. De 10 y cuarto a 11, presentación del documento, resolución de bases programáticas de la Federación de Industria. A continuación, se da la palabra a los dos portavoces, uno por cada delegación, pasándose posteriormente a la votación. De 11 a 11.05, la presidencia da por finalizado el plazo de presentación de resoluciones y candidaturas y convoca a la comisión electoral para que inicie sus trabajos cede la palabra a la persona designada por la Comisión de Credenciales para dar lectura al acta de la misma al efecto de dar por válidamente constituido el Congreso. Aquí a añadiríamos un punto que sería el de propuesta de logo y nombre, presentación de la propuesta de logo y nombre, así como su votación antes de las 11.05. De 11.05 a 12.15, presentación de la ponencia de propuestas de estatutos, discusión y votación de las enmiendas y aprobación de los mismos. De 12.15 a 12.45, la Presidencia cede la palabra a la persona de la mesa que informa al Congreso de las resoluciones presentadas y las somete a votación. De 12.45 a 13 horas, la Presidencia cede la palabra a la persona que, en representación de la Comisión Electoral, presente las conclusiones alcanzadas sobre las propuestas de candidatos y candidatas para la Comisión Ejecutiva. Comisión de Garantías, Comisión de Control Administrativo y Financiero, Secretario General, así como la propuesta del número de personas que compondrán el Consejo Federal y los criterios de composición del mismo. De 13 horas a 14, en caso de existir listas alternativas, se abrirá un turno de intervenciones en defensa de las diferentes candidaturas. Asimismo, cada una de ellas deberá designar dos personas que actuarán como interventores para que, junto con la mesa del Congreso, verifiquen el proceso de elección. Realizarán la realización de las votaciones. La mesa procede a la programación de los resultados de las elecciones a los órganos de dirección y control. A las 14:15, el secretario general de la Federación de Industria procede a la clausura del Congreso. Paso a informaros de la composición de las diferentes comisiones, así como la mesa del Congreso, que se establecieron en ambas delegaciones por separado en sus respectivos congresos de disolución. Comisión de Credenciales. Por Industria, Jesús María Martínez González, Pablo Aceña Mesa, Ángel Muñoz Ablás y Miguel Rodríguez Durán. La Comisión Electoral, Marian Pérez Martínez, Julián Teso Hidalgo, Rafael Pérez Ortega, Lola García Cortés, José Petite Baraja, Eustaquio Evia Chirrino, Luis Romero Redón, Juan Carlos Galache, Yolanda Morín, Rafael Martínez Parras, Carmen Espósito Robles y José Alarcón Navarro. La propuesta de mesa Javier Pacheco Serradillas, Mercedes González Calvo, Esteban Chamorro Rojo, Mohamed Burra Mohamed, José Ángel Menocal, Gandiaga, Damián Manzano, Juan Carlos Álvarez Líbana, Palmira García Sebastián, Máximo Blanco Muñoz, Vicente Pardina Arnalda, Carmen Martínez García e Isabel Fernández Navarro. Si no hay otra propuesta, procederíamos a la votación en primer lugar del reglamento y orden del día. Si el servicio técnico... Votos en contra del reglamento y horario. Abstenciones. ¿Votos a favor? Procederemos a la votación de la mesa del Congreso. Si el servicio técnico procederíamos a los votos en contra, abstenciones y votos a favor. Penalti. Antes de proceder a que los miembros que acabamos de elegir para la mesa suban a la misma, se va a hacer la proyección de, de un vídeo. Somos más industria. Más historia. Somos industria comisiones obreras. 38 años de historia del movimiento obrero industrial en España. En 1976, comisiones obreras adopta una estructura sectorial. Las coordinadoras generales de rama se convierten en el embrión de las federaciones estatales que a partir de ese año se van transformando en estructuras más fuertes. La Federación del Metal se fusiona en 1995 con la minería, creando la Federación Minerometalúrgica que tras asumir posteriormente el sector de la energía, se conforma en 2009 como Federación de Industria. Paralelamente se fusionan de un lado las federaciones de químicas, vidrio y cerámica y de otro las de textil y la piel, creando en 1994 la Federación de Industrias Textil, Piel, Químicas y Afines. Hoy esos procesos confluyen en la constitución de una nueva federación con el objetivo de asumir la dirección sindical de los sectores industriales más significativos de la economía española. Más industria. Somos Industria Comisiones Obreras, la mejor plataforma para promover una política industrial basada en la calidad productiva, el conocimiento y la inversión tecnológica, orientada hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible, con más y mejores empleos, garante de una mayor cohesión social. Nuestros sectores industriales suponen el 11% del PIB el 61% del empleo industrial y el 72% de la cifra de negocio de la industria española. Incluidos los servicios, el peso de nuestros sectores en el PIB se acerca al 15% y representamos el 12% del empleo total español. Más industria, más igualdad. Somos Industria Comisiones Obreras. Una organización comprometida en su acción para situar a la mujer trabajadora, sus derechos y la igualdad de trato como aspectos centrales y transversales, combatiendo las discriminaciones hacia las mujeres, promoviendo la prevención del acoso sexual y eliminando las brechas de género que se producen en el acceso al empleo, la promoción y las retribuciones. Asumimos la responsabilidad de impulsar cambios en las formas de gestión empresarial, promoviendo nuevas prácticas allí donde todavía hoy existe autoritarismo y machismo. Lo venimos haciendo en los convenios colectivos, con articulados concretos que garanticen la aplicación del principio de igualdad y acordando planes de igualdad en las empresas con la intervención de las secciones sindicales. Más industria. Más sindicato. Más participación. Somos Industria Comisiones Obreras, una federación fuerte y útil para las personas que organizamos y representamos cuya principal seña de identidad es la participación. Nuestra prioridad es fortalecer la presencia organizada del sindicato en la empresa con las secciones sindicales como punto de referencia y en las pequeñas y medianas, mediante una red de atención que garantice la utilidad desde la proximidad cotidiana del sindicato en los centros de trabajo. La tasa de afiliación de industria a comisiones obreras es el 8%. Sin embargo, a medida que el sindicato tiene presencia afiliativa o representativa, crecemos hasta el 15%. Y cuando convertimos la presencia en organización, a través de las secciones sindicales, alcanzamos el 19%. Somos el sindicato más representativo en los sectores industriales. Lo somos en las pequeñas y medianas empresas y también en las grandes, con tasas del 42% y del 52% donde tenemos presencia. Más industria. Más negociación colectiva. Para Industria, Comisiones Obreras, la negociación colectiva es el objetivo central de la acción sindical. El convenio colectivo es el ámbito de intervención directa en las condiciones de trabajo y el resultado visible de la propuesta y la movilización sindical. Participamos de manera decisiva en la definición de las condiciones de trabajo de más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras en los cerca de 1.500 convenios colectivos que dibujan el mapa federal de negociación colectiva. Los convenios sectoriales dan cobertura al 82% del empleo, el resto son de empresa. En el ámbito estatal, los convenios sectoriales afectan a más de medio millón de trabajadores y trabajadoras y los de empresa a 170.000. Somos Industria Comisiones Obreras, la síntesis de la experiencia acumulada de dos importantes organizaciones que convergen un proyecto común, necesario y anclado en el diseño confederal de comisiones obreras. Vamos a levantar una federación más funcional, operativa y adecuada a las nuevas realidades sociales, económicas e industriales. Somos Industria Comisiones Obreras en España y también en Europa y en el mundo. Somos parte de Industrial European Trade Union y de Industrial Global Union. Estamos comprometidos en la industria por otro modelo de mundialización que haga frente a las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos nacionales e institucionales mundiales. Trabajamos por un nuevo modelo económico y social que dé prioridad a los seres humanos desde la democracia, la justicia social y la justicia económica. Somos más industria. Más historia. Somos Industria, Comisiones Obreras. 38 años de historia. Por favor, los miembros de la mesa que suban, por favor. Bien, vos días, Egunón, buen día, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, en nombre de la mesa, de los componentes de la mesa, agradeceros el permitirnos poder presidir este Congreso, porque entendemos, como todos y todas vosotras, que vivimos un momento que es y será un hecho relevante en la historia de nuestra Federación y de nuestras comisiones obreras. Por hecho, también queremos dotarle de un criterio de solemnidad al acto congresual y para eso pedimos la colaboración de todos y todas vosotras para poder desarrollar los trabajos del día de una manera ágil, de verdad que es suficientemente eh, corta, debido al horario que tenemos y que acabamos de aprobar, y sobre todo intentando establecer una participación del plenario donde facilitemos el trabajo a los compañeros y compañeras. De los equipos técnicos y de organización en todas las tareas que tienen que desempeñar durante nuestra jornada de debate. No os voy a pedir que no hagáis pasillos, que sería un Congreso sin pasillo, pero sí que respetéis los asientos que ocupáis y que estáis definidos en el, la distribución del plenario, sobre todo a la hora del recuento, para facilitar el trabajo, como decía, al equipo técnico y de organización. Dicho esto, que es preceptivo, la mesa nos hemos reunido y hemos decidido que el secretario de la mesa del Congreso sea Máximo Blanco, que está a mi izquierda, y el presidente, el que os habla, Javier Pacheco. En primer lugar, queremos trasladar una serie de saludos y dar la bienvenida a gente que nos acompaña en este acto del proceso congresual, a una amplia representación de secretarios generales de las organizaciones territoriales y de las federaciones estatales de nuestra confederación sindical de comisiones obreras bienvenidos al congreso compañeros también a miembros de nuestra dirección de la ejecutiva confederal y en especial a ex secretarios generales de las dos organizaciones que hoy vamos a configurar la nueva federación de industria que me gustaría nombrar de manera concreta a natividad camacho ex secretaria general del textil juan pedro garcía secretario general del textil agustí prats secretario general del textil pablo sánchez secretario general de la química Javier Talavera, secretario general de la Química. Joaquín Oquim González, secretario general de Fiteca. Y José Luis Montesinos, secretario general de Fiteca. También, como no, a Marcos Manzano, secretario general de Energía. Adolfo Piñedo, secretario general del Metal. Juan Ignacio Marín, secretario general del Metal. Ignacio Fernández Toso, secretario general del Metal y de la Minerometalúrgica. Felipe López, secretario general de la Minerometalúrgica y de la Federación de Industria. Y Agustín Martín, secretario general de la Federación de Industria. El agradecimiento y el reconocimiento de este Congreso a todos y cada uno de ellos y ellas, porque han labrado el camino en las diferentes etapas donde desempeñaron su ejercicio de dirección del sindicato de nuestras organizaciones para permitir que hoy podamos configurar la nueva Federación de Industria. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Plantearos también, antes de empezar el turno de saludos e intervenciones, como hemos aprobado en el reglamento y el horario hace un momento, a las 11 horas de hoy finaliza el plazo de entrega de candidaturas y de resoluciones. Eh, lo digo para que lo hagáis llegar a la mesa antes de que finalice ese plazo. En primer lugar, queremos darle la bienvenida a este Congreso y pedirle y darle la palabra para que nos traslade un saludo. Al secretario general de las comisiones soberanas de Madrid, Jaime Cedrum. Buenos días a todos y a todas, compañeras y compañeros. Lo primero, trasladaros un saludo afectuoso, un saludo muy querido de las comisiones obreras de Madrid. A todos vosotros, delegados y delegadas, que hoy vais a celebrar un día extraordinariamente importante para todas las comisiones obreras. Un saludo también a todos los compañeros y compañeras invitados. Y, desde luego, un saludo muy especial para todos los compañeros y compañeras que formáis parte de la mesa. Hoy, llegáis a madrid al que tradicionalmente se le ha considerado como el rompeolas de las españas y yo creo que hoy podemos decir que llegáis a madrid que es el rompeolas de todas las tormentas sociales que se dan en este país. llegáis a una comunidad movilizada donde las luchas después de seis años de crisis seis años ya seis años de firmeza de presión sindical empiezan a dar resultados. Todos conocéis bien, porque lo habéis participado, que entre todos hemos conseguido parar el intento de cargarse la otra actividad de los convenios, que seguimos parándolo, que seguimos peleando empresa a empresa, empleo a empleo, R a Y algo ha cambiado en el último año en esta comunidad, desde el conflicto de la limpieza viaria y la jardinería de Madrid, donde conseguimos un éxito sin precedentes, hasta el rosario de conflictos que han continuado o quizás el último gran éxito de la movilización social, como ha sido dar el golpe en el núcleo duro, en el centro, en la diana de lo que es el ultraliberalismo neocón que ha asolado la Comunidad de Madrid, cuál era la privatización de la sanidad marileña. Hoy podemos decir que hemos conseguido, que estamos consiguiendo parar agresiones después, insisto, de muchos años de firmeza y de presión sindical. Hoy venís a una comunidad de Madrid donde, os sabréis, entre los que habéis participado ayer en los, en los congresos, hoy en otros, habéis visto los debates de esta comunidad, ¿no? Donde nos encontramos con sus gobernantes que están atravesados por procesos judiciales, embroncados entre ellos, todo ello producto de la descomposición de una derecha política y económica víctima, primero, del fracaso de sus políticas de austeridad, sus políticas agresivas, sus políticas antisociales, pero desde luego víctima del sistema corrupto que han impuesto, que han creado y que están intentando alimentar desde el poder. Recordaréis muchos aquel 12 del 12 a las 12, cuando llegamos a Madrid en aquella marcha que hicimos en el 2009, que un secretario general del Partido Popular nos, nos insultaba y nos acusaba. Hoy hemos descubierto que nos acusaba y nos insultaba mientras iba mirando su cuenta en Suiza porque se acaba de descubrir que la tiene. Ese ha sido el panorama en el que nos hemos encontrado en esta comunidad, con casos de corrupción, con la Gürtel, en fin, atravesado todo el gobierno de la región. Y, sin duda, hoy os habréis visto sorprendidos con un nuevo debate que nos han puesto encima de la mesa, y es la conveniencia de que las manifestaciones no terminen en sol. Estamos ante un nuevo intento, no solamente de limitar la libertad de manifestación, sino lo que es más terrible. Estamos ante una campaña impostada, una campaña que lo único que pretende es conseguir la adhesión de los comerciantes del centro para la candidatura progubernamental del señor Arturo Fernández, que se está presentando a elecciones de la patronal madrileña en, un, en una dura pelea con un nuevo candidato. La realidad de esta comunidad es así de deteriorada, así de cutre. Por lo tanto, venís a una comunidad a una comunidad con este perfil. Pero dentro de esto siguen las agresiones, y no solamente desde ese poder neofranquista y ultraliberal que se parece que se ha instalado en, las, en los despachos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia. Hoy tenemos un ataque a la libertad en todas y cada una de sus facetas, no solamente la ley mordaza, la ley del aborto, la reforma del Código Penal, sino que también nos están echando al Poder Judicial encima, pero no solo por motivos relacionados con causas económicas. Hoy, hace exactamente unos días, nos hemos, hemos recibido los 66 años de cárcel que piden para los compañeros de Casa Airbus por unos hechos que, se, que sucedieron. En el año 2010, en la bola general contra Zapatero. Y nos hemos encontrado con una instrucción de un juez y una acusación de un fiscal que es lo más parecido a la instrucción y a la acusación del fiscal del proceso 1001. 40 años después, nos encontramos nuevamente que vuelven a tener la tentación de ir a por nosotros a todos los niveles no solamente desde el descrédito, desde el, la, los encausamientos por razones económicas, no, también también van a por el derecho de huelga. Porque esta es lo que quieren. La gran causa del derecho del derecho de huelga, la gran causa contra los piquetes, contra los piquetes informativos. Y ahí vamos a responder. Ahí daremos la respuesta y ahí les diremos que hasta aquí hemos llegado. Que este sindicato no va a consentir, no va a consentir volver retrotraernos 40 años atrás en la libertad sindical y en la libertad de huelga. En fin, celebráis este Congreso de Fusión en un momento especialmente significativo por todo ello. Conmemorábamos el 50 aniversario de la, de la primera Comisión Provincial de Jurados eh, de Empresa y de Enlaces y hace poco, el 24 de enero, la Fundación Abogados de Atocha ha otorgado su premio anual justamente a los compañeros que formaron aquella comisión. Y, sin duda, aquel acto genial de volver contra el régimen su propia fuerza, porque fue un acto genial, y dar un salto cualitativo en la organización del movimiento obrero. Cuando más se arreciaba la represión, más la de la libertad sindical, de los derechos laborales, fuimos capaces de responder con valor, con tenacidad, con mucha inteligencia. Luego, entre detenciones, torturas, deportaciones, cárcel y ametrallamientos, se fue capaz de seguir leyendo la realidad laboral y social. Y dar nuevos pasos brillantes, como la creación de las coordinadoras estatales, que decía el vídeo, la coordinadora de las comisiones obreras, y sin duda, después, la gran acierto de la constitución de la Confederación de Comisiones Obreras. En todo ello, vuestro papel, el papel de los trabajadores y trabajadoras de la industria, ha sido central. Vuestro papel, el papel de los delegados y delegadas, de todos los sectores que hoy os vais a fusionar ha sido determinante. Y hoy no se puede entender la, las características, el genoma de comisiones obreras sin entender que el, ese genoma está compuesto por vuestros genes. Son esos los que están ahí, los del valor, los de la tenacidad y los de la fuerza. Hoy dais un nuevo paso, que es nuevamente una a un nuevo proceso de reorganización de las comisiones obreras. Un nuevo impulso para hacer de comisiones obreras el mejor instrumento al servicio de los intereses y los valores de los trabajadores y de las trabajadoras. Nos cambian el contexto económico con una vuelta de tuerca ultraliberal al sistema productivo y al mercado laboral y nos lanzan un ataque al mismo centro de nuestro ser y de nuestro existir. Y sencillamente no nos quedamos quietos, reaccionamos, nos adaptamos, nos mejoramos y saldremos a la ofensiva. La salida de la crisis solo es posible desde la reindustrialización del país y no una reindustrialización sobre una producción cutre, sobre costes laborales bajos. No, una industrialización de la mano del desarrollo tecnológico y la innovación. Y esto va a exigir políticas públicas en un país donde el sector privado ha sido históricamente retardatario y donde todos los procesos de modernización han venido de la mano del sector público y de la inversión extranjera. Y esto lo tenemos que cambiar. Necesitamos cambiar también esto en este país y para eso vuestro papel va a ser fundamental. Buen Congreso de Fusión, mucho acierto y éxito en esta nueva andadura. Adelante, compañeros y compañeras. Viva las comisiones obreras de industria. Gracias, Jaime. Informaros de los resultados de la votación al reglamento y el orden del día. Votos a favor, 539. Votos en contra, cero. Abstenciones, una. Y la votación a la mesa del Congreso: votos a favor 540, votos en contra cero, abstenciones una. Además de los secretarios generales que ya hemos nombrado presentes hoy nos acompañan en este Congreso, recordar también a otros que no nos han podido acompañar, como por ejemplo el primer secretario general del metal Pedro Santi Esteban procesado en el proceso 1001, a los secretarios generales de la minería Manuel Nevado, Antonio Evia y Rafael Vara, y a y a Varea, perdón, y a la secretaria general de Energía que hoy sí nos acompaña y está presente en la mesa del Congreso, Palmira García. Eh, un saludo a todos ellos. También llamar a reunirse para empezar a inicializar sus trabajos para el informe al Congreso a la Comisión de Credenciales. Por favor, reúnanse y dar también la bienvenida y un saludo fraternal al compañero de la MCAUGT, Carlos Romero, por favor, tienen la palabra. Pues muchas gracias, compañero de la mesa, compañeras y compañeros. Pediros disculpas antes de empezar por esta voz que que hoy traigo, la voz fruto de los sindicatistas también somos humanos y cogemos gripes, y yo creo que estoy atravesando una, como una buena parte de nuestro país. En todo caso, eh, mi intervención va a ser breve y espero que la voz me permita terminar este saludo. Al que quiero, en primer lugar, agradecer a las federaciones que hoy os fusionáis la oportunidad que me dais de estar con vosotros en este acto muy importante para el movimiento sindical, muy importante para la Federación de industria que nazca de este proceso de fusión. Y quería primero eso, agradeceros, Agustín, José Luis, la oportunidad que me, está, que me dais de estar hoy con vosotros. Un acto en el que las delegadas y delegados habéis decidido ya poner en marcha un proceso con la creación de una nueva federación. Una nueva federación que agrupa los sectores industriales más importantes de nuestro país y que, por tanto, va a permitir configurar una potente federación de industria que va a ser sin duda un buen instrumento para defender los intereses de tantos y tantas trabajadoras y trabajadores que hoy se ven sometidos a la cruda realidad de una crisis que seguimos viviendo. Quería, por tanto, en primer lugar felicitaros por la iniciativa, felicitaros por esta decisión que tomáis y os aseguro que vamos a tomar buena nota de lo que aquí estáis haciendo porque nuestra confederación también... Tiene aprobada una resolución en el último Congreso Confederal que nos va a permitir, que nos va a pedir hacer un proceso similar al que vosotros hoy estáis llevando a cabo. Por tanto, para mí será este Congreso vuestro un espejo en el que mirarme, en el que mirar el futuro de nuestra Federación del Metal, Construcción y Afines para que en un futuro, espero que próximo, podamos iniciar un camino similar al vuestro y terminar haciendo una fusión en la que efectivamente la industria tenga una única voz y sea, por tanto, más fácil defender y representar los intereses que están dentro de nuestras organizaciones. Quería desearos por todo ello y simplemente por vuestra decisión los mejores aciertos en las resoluciones que toméis, eh, la mejor de las suertes al trabajo que acometa la nueva comisión ejecutiva que vayáis a elegir y considerar que juntos o separados, seguiréis teniendo en la Federación del Metal, Construcción y Afines una federación amiga, una federación solidaria y aliada en todas aquellas luchas que día a día nos vemos obligados a, a emprender. Luchas que tienen que ver con la situación que vivimos. Hacéis un proceso de fusión en una situación, en una época convulsa y difícil. Por muchas cosas, las de fuera, las de la crisis, que siguen golpeando. Una y otra vez, seis años de crisis son seis años sin perspectiva de mejora, a pesar de que este Gobierno pretende hacernos ver una ilusión, seguro que pensando más en las elecciones generales, para querer hacer creer a la, a la sociedad que empezamos la recuperación. Una recuperación y una mejora que no llega a la población, que nadie cree, solo la ven ellos, los que quieren ilusionarnos con este espejismo una mejora que no sirve al, al modelo de crecimiento económico que no sea capaz de generar empleo, que no nos vendan mejoras que no tenga entre sus objetivos principales el de la creación de empleo. Y no cualquier empleo. Nos anuncia el ministro de economía la posibilidad de que con el 1% de crecimiento del PIB se pueda crear empleo. Empleo sí, precario, sin derechos, temporal, sometido a todas las presiones. Por tanto. No es esa la salida de la crisis que los sindicatos queremos, eh, queremos para este país. Seguimos viviendo, por tanto, la política de un gobierno ultraliberal, seguro que el gobierno más derechoso de toda la Unión Europea, y lo hace porque cree en ello. No es casualidad, es una política basada en la ideología del partido que sustenta este gobierno. Una ideología que tiene en cuenta sus objetivos ideológicos, no el bienestar de la ciudadanía, no el bienestar de la sociedad. Se desmantela el sistema productivo y no hay un modelo económico alternativo. Se desmantela la industria y no hay una política industrial que ponga en marcha este gobierno. Hay una crisis de demanda y la alternativa que proponen para ello es la devaluación salarial. Una devaluación salarial que lo único que hace es generar más crisis generar más paro y generar más pobreza. Actúan además en contra de los trabajadores y en contra de los sindicatos. Toda la, la legislación que en materia de interior, en materia policial están poniendo en marcha, tiene que ver con ese ataque frontal que este Gobierno pretende llevar a cabo contra los sindicatos. Saben muy bien, porque ideológicamente está en su línea de pensamiento, que los sindicatos somos un obstáculo para el desarrollo de esa política neoliberal que quieren implantar a toda ultranza. Y por eso evitan, en todo lo que pueden, el diálogo social. No quieren contar con la opinión de los sindicatos. No nos quieren sentados en sus mesas de negociación. Y no nos podemos eh, equivocar. Las señales que pretenden hacer ahora poniendo en marcha determinadas mesas de negociación o mesas de diálogo solo pretenden esa labor de maquillaje de querer presentarse ante la sociedad como un gobierno que ya abre su mano a la negociación con los sindicatos. Son espejismos sin solución, sin resultados, y siguen sin, con ataques sin precedentes a los derechos de los trabajadores. Las nuevas vueltas de tuerca que dan a la reforma laboral, a la reforma del sistema de pensiones, tienen mucho que ver con esa ideología que está detrás de este gobierno. Pero sobre todo yo creo que es lo más lamentable que estamos viviendo. Es ese ataque a los derechos de huelga, a los derechos de representación de los sindicatos. Quiero también sumarme a ese pequeño homenaje que desde aquí puedo hacer a los compañeros de Airbus. Me parece que esta es una situación que nos remonta de nuevo a etapas franquistas, a etapas predemocráticas, donde los trabajadores, por el hecho de intentar defender sus intereses, acababan siendo encarcelados. Estamos viviendo un proceso similar. Y tengo que decirlo con claridad, ni MCAUGT ni la Federación de Industria de Comisiones vamos a permitir que estos trabajadores, que estos representantes de los trabajadores paguen con la cárcel solamente por haber hecho un acto que es la defensa de los intereses de los trabajadores. No vamos a consentir que esto sea así y desde aquí tienen el respaldo y el reconocimiento también de nuestra Federación. Y estos ataques al movimiento sindical... Se centran también en terrenos que tienen que ver con la denuncia de corruptelas. Corruptelas que tienen el respaldo sonoro de los medios de comunicación afines a este Gobierno. Creo que no es necesario recordaros que somos, tanto la Federación de Industria de Comisiones como el MCAUGT, dos organizaciones llenas, repletas de compañeras y compañeros que día a día. Dejan lo mejor que tienen por defender los intereses de los trabajadores. Nadie puede pretender ensuciar esa imagen, ensuciar esa labor tan abnegada, tan digna, que día a día defienden y representan estas compañeras y compañeros. Y por tanto, no vamos a consentir que se nos ponga en tela de juicio ese trabajo abnegado, solidario y generoso que día a día desarrollan nuestros representantes, nuestras representantes. Ante este panorama. Lo único que es, la única alternativa posible es la unidad de los trabajadores. Es que los trabajadores se sigan organizando en torno a sindicatos. Es que los sindicatos sigamos fortaleciendo nuestras estructuras para poder hacer frente común frente a estos ataques. El enemigo exterior es fuerte. Nos obliga a organizarnos, nos obliga a unirnos, nos obliga a trabajar de manera conjunta. Tenéis en la Federación de Metal, Construcción y Afines de la Unión General de Trabajadores, una organización amiga, una organización aliada, una organización solidaria y una organización que sigue dispuesta a trabajar codo con codo y día a día en defender los intereses de los trabajadores. No nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar por la posibilidad de que a través de unos votos en las elecciones sindicales se ponga en peligro este trabajo que durante tantos años hemos venido construyendo de unidad de acción sindical. Luchemos por ello, lo hagamos con orgullo de ser sindicalistas, con la cabeza bien alta y defendiendo los intereses que representamos. Salud, compañeros, buen Congreso y viva el sindicalismo. Gracias, Carlos. Eh, me informan del equipo de organización que, por lo visto, hay todavía personas que no han firmado su asistencia, por lo tanto, no han validado su credencial. Y como está reunida la información de credenciales, es en torno a 20 personas, os pediría que eh, por favor salieseis y hicieseis lo que corresponde. Dicho esto, eh, le damos la palabra también y le trasladamos un saludo fraternal al compañero secretario general de la FITA ugt Antonio de USA. Compañero. Buenos días a todos y a todos. Mesa del Congreso. Ignacio, Joaquín, Agustín, José Luis y demás compañeros y compañeras que he tenido el placer y espero seguir teniendo el placer de poder estar con vosotros trabajando día a día en la defensa de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras de este país y de los sectores que representamos. Yo voy a iniciar mi intervención con una obviedad. Creo que hoy es un gran día no solamente porque fusionéis que también, sino por celebrar un congreso de un sindicato obrero y de clase como es la nueva federación que habéis hecho de la Federación de Industria. Y lo digo porque con los tiempos que corren y la situación que estamos pasando, los que nos dedicamos a la actividad sindical, hoy es un día de satisfacción porque hacemos aquello que pone en peligro los intereses de la ideología que hoy domina Europa y el mundo. Y que pretende llevarnos a la marginalidad, acusándonos de que estamos trasnochados y de que nos tenemos que dedicar a otras cosas y renovarnos. Para ello, renovarnos significa que cedamos, que nos plieguemos y que dejemos de hacer aquello que hacemos también y que sabemos hacer, que es la defensa de los trabajadores. El otro día, en una asamblea, cuando me preguntaban y discutíamos la situación por la que estamos atravesando, sobre todo en la comunidad de Andalucía, me preguntaban qué a qué era debido este ataque. La respuesta la tenéis en los datos que os han dado la dirección de vuestra federación, porque representamos a más del 80% de los trabajadores de este país, porque somos las organizaciones que más afiliados tenemos de este país y porque tenemos una gran capacidad de movilización. Lo decía mi compañero Carlos, hay un diseño para hacernos callar, para que tengamos miedo. Y lo de Airbus es un claro ejemplo. La ley de la reforma laboral también. Y a pesar de ello, saben que no pueden con nosotros. Yo os quiero trasladar solamente un, ánimo, un, un mensaje de ánimo. Porque necesitamos ambas federaciones, ambos sindicatos, que permanezcamos unidos, que trabajemos en unidad de acción. Porque esto no es solamente contra un sindicato. Esto va contra un, una forma de entender el sindicalismo de clase confederal. Hoy se centran en nosotros y nadie se puede poner de perfil, porque una vez que entiendan que nosotros ya estamos donde ellos quieren situarnos, irán a por el otro sindicato de clase. Por lo tanto, y se ha demostrado que allí donde trabajamos en una unidad de acción, ganamos los dos sindicatos, ganan los trabajadores y por eso es fundamental que continuemos en esta labor. Desde la diferencia, porque somos diferentes, pero en la unidad de acción que tantos beneficios ha traído a los trabajadores. Yo ni que decir tiene que tengo que agradecer tanto a Joaquín como a José Luis, Agustín en menor medida porque he tenido menos tiempo de estar con él, todo lo que he aprendido, todo lo que hemos cosechado juntos, que nos ha permitido que en estos momentos nuestras federaciones, ambas, representemos con holgura a los representantes de este país. Estoy convencido que a partir de ahora va a seguir siendo así, ni que decir tiene, que va a seguir continuando con nuestra federación, con la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios, porque estamos convencidos que solamente con nuestro modelo confederal y de clase seremos capaces de hacer que esta crisis al final no la terminen pagando de la manera que lo están haciendo los trabajadores y las trabajadoras de este país. Por mi parte nada más muchas gracias por invitarme a vuestro congreso. ánimo adelante y hasta que tengamos la primera reunión para empezar a trabajar conjuntamente. muchas gracias. gracias, antonio. ahora tendrá la palabra e intervendrá eh, representando al secretariado de industria global union, a su vicesecretario general, kemal ozan. Mesa del Congreso, estimados compañeros y compañeras, amigas, amigos, hermanas, hermanos, es un gran honor, placer para mí de representaros un saludo caluroso y solidario de Industrial Global Union en este momento histórico con la fisión de Federación de Industria EFITECA para formar una nueva organización sindical más fuerte. Lo que vosotros hacéis ahora es histórico, ejemplar e importante. Vosotros estáis mostrándonos cómo el sindicalismo tiene que actuar para poder superar los desafíos a los cuales hemos frente en este mundo. Vosotros estáis mostrándonos un modelo excelente para el resto del mundo, para la unidad de los trabajadores y trabajadoras, para avanzar y defender los intereses y derechos a lo largo del mundo. Nosotros en Industrial Global Union Solida saludamos esta uh, 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 fusión, uh, fundación de nueva organización y felicitamos todos vosotros. Industrial Global Union ahora reúne a unos 50 millones de trabajadores en 140 países a lo largo del mundo en una amplia gama de sectores que vuestra nueva organización representa. Esta unificación al nivel mundial, al nivel europeo, al, al nivel nacional es muy importante porque eh, eh, no, nos ofrece más poderes, más unidad para luchar juntos, para una vida mejor en un mundo globalizado, sin fronteras en un mundo donde vemos cada vez más ataques por parte de gobiernos de derecha y empresas antisindicales que quieren privar a los trabajadores de sus derechos fundamentales. En el mundo de hoy necesitamos trabajar juntos más que nunca, solo uniendo las fuerzas de los trabajadores en los cinco continentes, Podemos luchar con éxito por empleo, salarios, horas de trabajo dignos y lugares de trabajo seguros y saludables. No obstante, tenemos todavía ante nosotros mucho por hacer. Sí tenemos una profunda crisis en Europa en la que el fiasco de las políticas de austeridad han aumentado el desempleo y el sufrimiento de la gente. Pero hay algo, hay algo profundamente equivocado en nuestro mundo de hoy. Es claro que, compañeros y compañeras, nuestra vía actual es insostenible. Afrontamos crisis en muchos frentes, político, económico, social. Y ambiental. Las empresas multinacionales actúan para maximizar el control privado de los recursos, la producción, el consumo y el, la inversión al tiempo que extienden los costos eh, y los riesgos de sus actividades al resto de la sociedad. Se centran en la maximización del beneficio a corto plazo, aunque saben perfectamente que eso es insostenible. La crisis económica es el resultado de políticas que sostienen la especulación financiera desenfrenada y los beneficios a corto plazo a expensas de la inversión productiva en la economía real. En los países más afectados por la crisis, los trabajadores han pagado el precio en pérdidas masivas de empleos y aumento del paro. Los ciudadanos han pagado el precio al utilizarse al dinero de los contribuyentes para salvar a los bancos cuyas actividades precipitaron la crisis y siguen Pagándolo al utilizar los gobiernos los déficits causados por los rescates para justificar medidas de la austeridad. La crisis en la economía, compañeros y compañeras, ha creado una otra, una crisis social. Las mayores disparidades en la riqueza y los ingresos, el menor acceso a la educación, la degradada salud de la población, incluida la salud profesional, y los ataques a la atención de salud, la explosión del trabajo precario y la desparación de oportunidades, en particular para los jóvenes y los grupos tradicionalmente... Desfavorecidos son todas consecuencia del fracaso en la creación de una sociedad sostenible. El homicidio industrial en Rana Plaza, en Bangladesh, en el que el derrumbe del edificio ocasionó la muerte de más de 1.100 trabajadores y trabajadoras textiles. Era el colapso del actual sistema económico y social mundial. Pero estoy contento de deciros aquí que Industrial Global Union, junto a nuestra organización hermana UNI, la Federación Internacional del Comercio, lograron un acuerdo vinculante a través de difíciles negociaciones con alrededor. 150 empresas líderes en la fabricación y venta de ropas de vestir, incluyendo a empresas españolas como Inditex, el corte inglés. Quisiera agradecer la contribución que vosotros habéis hecho en ese proceso. Nuestras baratas camisetas costarán un poco más, pero no van a estar manchadas con sangre. La misma lucha continúa en Camboya, donde los trabajadores están luchando para los salarios dignos. Desgraciadamente, 23 líderes sindicales están en cárcel en este momento eh, porque estaban en una posición de dirigir las manifestaciones en este país que es importante para el sector del vestuario. Compañeros y compañeras, creemos que otro mundo mejor es posible. Es la fuerza laboral organizada que ha emprendido el contraataque. Los 700 sindicatos nacionales afiliados a Industrial Global Union se han comprometido a trabajar juntos para construir la solidaridad internacional. Creemos que primeramente tenemos que luchar para un modelo económico y social basado en las prioridades de la gente. Debemos entonces exigir a los líderes políticos que inviertan en la creación de trabajos de buena calidad y no trabajos precarios y que promuevan el crecimiento de industria, de manufactura sostenible en lugar de la especulación financiera. Creemos que España necesita trabajos industriales, pero como sabemos, un crecimiento industrial exitoso no es algo automático. Y necesitamos un modelo sostenible. La sostenibilidad social comienza por el respeto de la legitimidad, la equidad, la justicia los derechos humanos y las culturas humanas y las comunidades. La sostenibilidad ha de abordar la desigualdad, no compitiendo por los salarios más bajos, sino promoviendo la negociación colectiva para lograr que las mejores de la productividad beneficien y a quienes contribuyen a ellas, elevando así los sueldos, y contribuyendo a su vez a la estabilidad industrial y política reduciendo uh, la desigualdad e impulsando la demanda de los productos industriales. Esto significa que compañeros y compañeras, los sindicatos tienen que ser actores políticos, realmente hace una gran diferencia quien sea que gobierna y tenga control de las cámaras de diputados y senadores. Necesitamos también ser actores sociales, necesitamos trabajo, trabajar insertos en las comunidades y construir alianzas con aquellos que comportan nuestra convicción para alcanzar la justicia social. Y otra parte, compañeros y compañeras, tenemos que luchar para, por el respeto de los derechos sindicales. Estamos siendo atacados. Luchamos en forma diaria en todo el mundo para lograr que cada trabajadora, trabajador tenga el derecho a afiliarse al sindicato de su elección y que reciba la protección que otorga un contrato colectivo de trabajo. Una política industrial sostenible incluye la efectiva aplicación de normas laborales. Esto comprende la promoción de la negociación colectiva, la dotación de recursos para la inspección del trabajo, el fomento del diálogo entre la industria y los sindicatos y leyes laborales que restrinjan el trabajo precario. Además, una política industrial sostenible ha de sustentarse en políticas de protección social que aborden el desempleo la jubilación y la atención de salud a las que tiene que contribuir la industria. Estimados compañeros y compañeras, pero la desigualdad no es inevitable. Un nuevo libro de la Organización Internacional del Trabajo muestra que la desigualdad es principalmente el resultado de políticas económicas e institucionales que preceden la crisis económica internacional y que fueron exacerbadas por la misma. A lo largo de los últimos 20 años, la distribución del ingreso se ha inclinado a favor de los ricos, mientras que la situación económica relativa de los pobres y de muchos trabajadores de la clase media se ha estado deteriorando en varios, varios países. Por esta razón, uh, uh, compañeros y compañeras, necesitamos afiliar y construir sindicatos más fuertes. La afiliación es la base sustentadora de nuestra fuerza colectiva. Pero hacemos frente a los desafíos. Hoy muchos ataques contra nosotros. Aquí en España los derechos fundamentales son abajo el riesgo. Por esta razón, Industrial Global Union ha hecho un llamado al fiscal general de España para que se realice un juicio justo a los miembros del sindicato de trabajadores de Airbus que enfrentan ocho años de cárcel. Por haber participado en una huelga general el 29 de septiembre de 2010. Nuestro slogan es: No conviertan en delito el derecho de huelga en España. Creemos que la condena tan excesivamente severa que pide la parte acusadora es totalmente desproporcionada en relación con los cargos constituyendo un paso peligroso hacia la criminalización del derecho de huelga en España. No solo es un atropello a la democracia, pero también un hecho sin precedentes desde la época de Franco. Industrial continua, eh, va a continuar para apoyaros en esta lucha digna. Compañeros y compañeras, nuestra lucha continúa. Los insto a que juntos fundemos una nueva era de solidaridad mundial. Todos vosotros podéis participar, podéis uniros a los consejos de empresas eh, europeos, a nuestras redes sindicales en las empresas multinacionales. Vuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo mundial con Inditex y para formar la red sindical en Repsol son tan importantes que nos muestran claramente cómo vosotros contribuís a la solidaridad sindical internacional. Y finalmente, os deseo un buen congreso y mucho éxito en el valioso trabajo que vosotros realizáis en todas partes de España, pero también como ciudadanos de Europa y del mundo. Los trabajadores industriales del mundo nos solidarizamos con vuestra lucha. Viva la nueva Federación Industrial de Comisiones Obreras. Viva la solidaridad mundial. Bien, gracias, Kemal. Ahora tomará la palabra el secretario general de la Federación Europea Industrial, el amigo Ulrich Ekelmann. Ulrich. Good morning, liebe Kolleginnen Ich bin wohl heute der einzige, der nicht Spanisch spricht hier. Buenos días, compañeras y compañeros. Creo que esta mañana soy el único que no sabe hablar español. Es ist eine Freude für mich, an eurem Gründungskongress teilnehmen zu äh, dürfen und ich möchte euch die Grüße von 190 Industriegewerkschaften aus ganz Europa übermitteln. Mhm. Mm Para mí es un gran placer poder estar aquí hoy en este Congreso de fusión y fundacional y quiero transmitiros los saludos de 190 sindicatos de la industria en Europa. Besonders lässt euch grüßen der Präsident von Industriall, Michael Vasilades, dann der Vizepräsident. Ähm, Renzo Ambrosetti aus der Schweiz und als dritter noch an das Färbe von IF Metall äh, aus Schweden. Ich weiß nicht, ob ich mich noch mal wiederholen kann. Speziell möchte ich mich von Michael Basiliares, dem Vizesekretär auch von Renzo Ambrosetti. Ram Renzo Ambrosetti <laughs> <laughs> Ibe Anders, Ferbe. Ferbe. Das ist heute ein hochpolitischer Kongress. Es geht nicht um politische Programme, es geht aber um die Sicherung der gewerkschaftlichen Handlungsfähigkeit und um die Bündelung unserer Kräfte hier in Spanien. No uh, Programme Pero sí, es un congreso donde se trata de garantizar la capacidad de actuación sindical de aunar nuestras fuerzas. So, es geht um die Bündelung unserer um Aunar nuestras fuerzas para poder hacer frente a las actuales eh, tendencias eh, de la crisis, a la política de austeridad Und ich gratuliere euch ganz herzlich, dass ihr den Mut und die Kraft gefunden habt, euch zusammenzuschließen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die industriellen Strukturen verändern sich regional und sektoral, aber auch technologisch. Compañeras y compañeros, las eh, estructuras industriales están cambiando a nivel regional y sectoral, pero también desde el punto de vista tecnológico. La sociedad y la economía están sometidos a un cambio constante, a unas eh, modificaciones permanentes a nivel estructural. Und das erfordert natürlich ständige Anpassungen, auch für uns, die Gewerkschaften. Y esto constantemente. Nosotros, los que in den meisten Unternehmen passiert das ständig. Wer das nicht tut, der geht schließlich unter. in meisten Unternehmen das ständig. wer das nicht tut, und das wissen wir als Gewerkschaften. Wir haben unsere Erfahrungen in den Unternehmen und wir haben uns täglich damit auseinanderzusetzen. Nosotros como sindicatos lo sabemos. Tenemos nuestras experiencias hechas en las empresas y tenemos que lidiar con esto a diario. Ich will einige Beispiele nennen. Zum Beispiel äh, das Unternehmen Opel bei ThyssenKrupp, bei ArcelorMittal oder jetzt ist genannt worden bei Airbus. Das sind alles Beispiele dafür. Ich möchte einige Beispiele nennen. Zum Beispiel die Konflikte in der Opel, in ThyssenKrupp, in ArcelorMittal oder im Beispiel der Airbus. Gesellschaft, sozial- und organisationspolitisch re allerdings reagieren wir selbst als Gewerkschaften auf solche Veränderungen nur mit zu großen zeitlichen Verzögerungen. Sin embargo, intern, wir sind die Sindikatoren, die wir oft Eh, no reaccionamos a tiempo a todas a Und da ist unsere Anpassungsfähigkeit gefragt. Ich weiß Anpassungen sind in der Regel mit Schwierigkeiten verbunden, organisatorisch und personell. Necesitamos capacidad de adaptación. Lo sé. Und das ist der Grund, Kolleginnen und Kollegen, dass wir als Gewerkschaften nicht versagen, also unsere eigene Handlungsfähigkeit nicht verlieren. Und dies würde nämlich unseren eigenen Organisationen gewaltig schaden. Por ello, compañeras y compañeros, no podemos permitirnos el lujo de fracasar como sindicatos, es decir, de perder nuestra capacidad de actuación, porque esto dañaría finalmente eh, nuestras eh, propias organizaciones. Wenn wir nicht reagieren, verlieren wir unsere gesellschaftliche Akzeptanz und auch unsere Fähigkeit neue Mitglieder zu begeistern und zu gewinnen. Si no reaccionamos, Perdemos la aceptación por parte de la sociedad y también nuestra capacidad de entusiasmar a la gente y ganar nuevos afiliados. Kolleginnen und Kollegen, dass Anpassungsfähigkeit notwendig ist, belegt allein schon die ökonomische Entwicklung in den letzten Jahren. Compañeras y compañeros, la necesidad de la adaptación eh lo demuestra ya eh la el desarrollo o la evolución económica de los últimos años. Seit dem Gründungskongress von Industrial Europe Mitte 2012 hat sich die soziale und ökonomische Situation in Europa spürbar verändert und leider in, das, in den negativen Bereich hinein. Desde el congreso fundacional Industrial Europa a mediados de los del año 2012 La situación social y económica en Europa ha cambiado considerablemente y desgraciadamente también hacia lo negativo. Die Krise, ausgelöst durch die Finanzkrise und verstärkt durch die unsoziale Austeritätspolitik in Europa, hat sich dramatisch zugespitzt. La crisis, provocada por una crisis financiera y reforzada por una crisis económica, Europa Das erfordert unsere Solidarität und deswegen werden wir mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund am 4. April auch eine europaweite Demonstration organisieren. Euer, äh, euer Pr Präsident äh, Toko ist sozusagen der treibende Motor dabei. y esto requiere solidaridad por eso estamos organizando para el 4 de abril una gran manifestación europea y vuestro eh, presidente Tojo es una de las fuerzas y motor, motrices detrás de estas eh, de, eh, manifestaciones. Nicht nur hier en Spanien, in vielen Teilen Europas ist die industrielle Produktion zusammengebrochen. No solamente en España, en muchas partes de Europa la producción industrial se ha hundido. Vier Millionen Industriearbeitsplätze gingen verloren, allein 700.000 in Spanien. Se han perdido 4 millones de puestos de 700.000 de ellos en España. Alle Industriebranchen waren davon betroffen, besonders aber die Textil- und Bekleidungsindustrie, die Stahlindustrie... Der Bergbau oder die Glasindustrie? Hier zeigt sich nicht nur der tiefgreifende strukturelle Wandel in Europa, nein, auch wohin die Reise geht. De ello se desprende no solamente lo profundo que es el cambio estructural en Europa, sino también eh, hacia dónde nos encaminamos. Auf der einen Seite, in den Por un lado, eh, sobre todo en las industrias básicas, se han reducido más capacidades que en otros sectores. Ihr habt ja Erfahrungen. Wir müssen äh, uns um Beschäftigungssicherung kümmern und um soziale Absicherung. In der Regel mit einem enormen gewerkschaftlichen Energieaufwand. Ja, lo sabéis. Tenemos que asegurar los puestos de trabajo. Tenemos que eh, también garantizar unas garantías mínimas a nivel social. Y normalmente hace falta un gran esfuerzo sindical para conseguirlo. Und da bleibt häufig keine Zeit und kaum Raum um uns auf neue alternative Beschäftigungs- und Organisationsbereiche zu konzentrieren. Und wenn wir dann als Gewerkschaften noch sektoral sehr fein gegliedert sind, und konzentriert sind, wie in vielen Teilen Europas, kann das zu einer existenziellen Bedrohung werden. Auf der anderen Seite werden in Zukunftsbereichen Trotz des zurzeit generellen Beschäftigungsabbaus neue Kapazitäten aufgebaut. Und da geht es darum, für Beschäftigte aus strukturell oder konjunkturell schwächeren Bereichen neue Arbeitsplätze zu entwickeln. Da müssen wir uns als Gewerkschaften um neue Mitglieder kümmern. Um die Existenz der Gewerkschaftsbewegung nicht, äh, nicht zu gefährden, sondern abzusichern. De lo que se trata en este, eh, in este ámbito es crear puestos de trabajo en eh, aquellos eh, sectores industriales que son más débiles a nivel estructural o de forma coyuntural. Nosotros, como sindicatos, tenemos que intentar ganar nuevos afiliados para asegurar. La propia existencia del movimiento movimiento sindical. Das muss unsere Kernaufgabe werden. Das ist pure Industriepolitik. Esto tiene que ser tarea esto es, industrial. Und was bedeutet das, liebe Kolleginnen und Kollegen? Das bedeutet, dass wir unsere eigenen Strukturen anpassen müssen. esto? Erstens um uns auf neue Entwicklungen einzustellen. Zweitens, um in der Lage zu sein, politisch Einfluss zu nehmen, das heißt, strukturelle Verwerferungen sozial abzufedern und beschäftigungspolitische Übergänge zu organisieren. Und drittens, um über Jahre hinweg unsere Mitgliedschaft stabil zu halten. para estas eh, nuevas eh, evoluciones. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de influir eh, en el ámbito político para poder compensar las disfunciones estructurales y crear alternativas de empleo. Y tercero, tenemos que mantener también durante años la estabilidad de nuestra propia afiliación. Wir dürfen uns in unserer gewerkschaftlichen Arbeit nicht auf einzelne und dann vielleicht noch auf strukturell schwächere ba äh Branchen konzentrieren, denn dann wird unsere Arbeit nicht erfolgreich sein. No debemos eh, centrarnos en nuestro trabajo sindical en sectores aislados y vielleicht incluso sectores estructuralmente debilitados, porque si no no vamos a tener éxito en nuestro trabajo sindical. Ich weiß, Kolleginnen und Kollegen, es ist manchmal schwer, über die eigenen Grenzen der Gewerkschaftsföderation hinauszublicken. De de Aber ohne intensive intersektorale Kooperation und Zusammenarbeit werden wir es nicht schaffen, über den sektoralen Tellerrand zu schauen. Und deshalb, Kolleginnen und Kollegen, müssen wir bei unserer Arbeit unbedingt den strukturellen Wandel im Auge behalten. Das heißt, unsere eigenen Organisationen müssen ständig an neue Situationen angepasst werden und unsere Mitgliedergewinnung auf Zukunftsbereiche konzentriert werden por ello es esencial que no perdamos de vista ese cambio estructural es decir adaptando a nuestras propias organizaciones y centrándonos en ganar nuevos afiliados en ámbitos que son ámbitos de futuro Ich bin glücklich darüber, dass ihr das erkannt habt und das haben verschiedene andere nationale Industriegewerkschaften auch erkannt. Me alegro de que os hayáis dado cuenta de ello, igual que otros muchos sindicatos de la industria. Es gibt in vielen Ländern immer engere Kooperationen und viele Fusionen. In muchos Países hay Kooperaciones muy estrechas y hay también muchas Fusiones. Die, Un die Gewerkschaft UNIA in der Schweiz zum Beispiel, ProG in Österreich, es gab Fusionen in Deutschland. Die Gewerkschaft Textil und Bekleidung, die Holzgewerkschaft sind mit der IG Metall zusammengegangen. Zum Beispiel, der Sindikator Unia in Schwitzer, der Sindikator ProG in Österreich, auch hat es Fusionen in Deutschland gegeben. Der Sindikator de Textil und Konfektion und der Sindikator der Materialindustrie de haben sich mit dem Metall-Syndikat in Deutschland Metal zusammengeführt. Und es gab und wird einige Fusionen in Italien geben. In Nordeuropa gibt es eine besondere Form der gewerkschaftlichen Zusammenarbeit. Dort wurde, wurde zum Beispiel Nordic In gegründet. Und in Nordic In werden die Bedürfnisse aller nordischen Gewerkschaften koordiniert. De cooperación han fundado un sindicato llamado Nordic in o una confederación donde se unen las fuerzas de todos los sindicatos de aquellos países. Ya no estamos viviendo en un mundo de diferentes sectores separados, sino en un mundo donde La, las producciones están interrelacionadas. Die Produktion von Autos zum Beispiel ist eng verbunden mit der Produktion von Stahl, von Kunststoffen, von chemischen Zulieferungen, aber auch von Textilien und von Glas. Die Produktion automobilistischer, zum Beispiel, ist stetig verbunden mit der Produktion von de Acero, Plastik und den Textilien und Vidrio. Und dasselbe gilt für Maschinen und Produktionsanlagen. Und wenn wir von Wertschöpfungsketten sprechen, bedeutet das, dass die industriellen Produktionsprozesse immer schneller zusammenwachsen. Das gilt auch für die Machinerie und für die Produktion der Produktion. Und wir sprechen von Kadenas der Produktion der Produktion, der Kreation der Produktion. Und das bedeutet, dass die Produktion der Produktion der Produktion der Produktion der Produktion der Produktion zum beispiel werden die grenzen zwischen dem maschinenbau und der elektroindustrie und ict immer fließender. por ejemplo, las fronteras entre la producción o la, la fabricación de maquinaria, entre la electrotecnica y estos sectores, o los sectores de la, eh, las tecnologías, pues ya no son muy nítidas. Da das müssen wir als gewerkschaften organisationspolitisch nachvollziehen. Y todo ello lo tenemos que reflejar como sindicatos en nuestras eh, organizaciones. Auf europäischer Ebene haben wir das gerade gemacht. Wir haben eine neue europäische gegründet. Sí, a nivel europeo eh, acabamos de hacerlo, hemos fundado una federación nueva europea de los sindicatos de la industria. 190 europäische Gewerkschaften aus der früheren Europäischen Gemä Metallgewerkschaftsföderation, aus der Europäischen Textil-, Bekleidungs- und Lederföderation sowie aus der Bergbau-, Chemie- und den Energiegewerkschaftsföderation haben sich zur Industrie All Europe zusammengeschlossen. 190 sindicatos procedentes de la antigua federación europea del metal de la federación europea de textil confección piel de la minería eh, química y energía se han unido eh, fusionándose y creando el sindicato industrial europa und wir und wir repräsentieren nun mit 7 millionen registrierten mitgliedern dreiviertel der rund 35 millionen industrie äh, Beschäftigten in Europa. Mit unseren sieben Millionen registrierten Affiliaten, ja repräsentieren wir drei Quartale der 35 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Industrie. Und da denke ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, was auf, auf, auf europäischer Ebene möglich ist, sollte auf der nationalen Ebene nicht unmöglich sein. Und mit eurer Fusion macht, seid ihr sozusagen auf dem richtigen Gleis. Auch wenn das personelle Zusammenwachsen in den nächsten Monaten noch viel Geduld erfordern wird, glaube ich, dass ihr im Mitgliederinteresse die richtige Entscheidung getroffen habt. Aunque en los próximos meses aún hará falta mucha paciencia para que todos se entiendan eh, perfectamente, creo que eh, estáis tomando la buena decisión en el interés de vuestros afiliados. Habt sie noch nicht ich weiß, das wird heute ya sé que la decisión como tal todavía no está tomada formalmente, se hará esta tarde. Davon bin ich überzeugt. die entscheidung ist eine antwort auf den strukturellen wandel auf die bildung von wertschöpfungsverbünden in der industriellen produktion und damit ganz besonders auf die notwendigkeit im kampf gegen neoliberalismus gegen sozialabbau und austeritätspolitik näher zusammenzustehen. ist la respuesta al cambio a la de 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 valor en la Produktion industrial, speziell an der Newensigkeit, cada in der Lu vor den Neoliberalismus, der Perdda des Rechts sozialees und der Politik der Austerität. Ihr werde damit aber auch eine Entscheidung treffen, die politischen, finanziellen, aber auch die personellen Kräfte zu bündeln, um sie im Sinne der Gewerkschaftsbewegung effizient einzusetzen

Compañeras y compañeros, no es solamente una solidaridad anunciada o prometida. Esto es realmente la solidaridad vivida en la práctica. Und deshalb liebe Kolleginnen und Kollegen wünsche ich euch alles Gute auf dem Weg in eine gemeinsame in eine fusionierte Organisation. Vielen Dank. Y por eso, compañeros y compañeras, mis mejores deseos para vuestro camino hacia una organización fusionada y más fuerte. Muchas gracias. Bien, gracias, Ulrich. Nos queda la última intervención de nuestros invitados internacionales. Tenemos al presidente de la CES, bueno, y nuestro secretario general, Ignacio Fernández Toso. Lo internacional es porque soy gallego. ¿eh? Bueno, buenos días, un saludo a todas y, y a todos. La verdad es que es una satisfacción de estar, eh, estar aquí y estar para lo, que, para lo que estamos. Por lo tanto, lo primero, felicitaciones. En un tiempo récord, Joaquín, diez años, pero ha sido récord ahora. No, la, la verdad es que es de agradecer la, la disposición desde la generosidad de las personas que han dirigido hasta ayer las federaciones de, de industria y de FITECA para proceder a armar rápidamente este proceso que hoy culmina con la fusión de dos. Eh, federaciones en, en una, que será una potente herramienta en defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Cuando decidimos en la dirección confederal abordar este proceso de reestructuración del sindicato que va más allá de un mero proceso de fusiones, de integraciones entre federaciones, tengo que reconocer públicamente que las primeras llamadas que recibí, estaba fuera, estaba fuera de España, participando en el Congreso de la FLCIO, fue la de José Luis y la de Agustín, que se pusieron inmediatamente a disposición. Dos personas que acababan de llegar al frente de, de las federaciones y que apenas habían pasado unos meses desde los Congresos en que les eligieron secretarios eh, generales, ¿no? pues eh, decidieron que, que el mejor camino que podían emprender, sabiendo que uno de los dos no iba a seguir, y a lo mejor los dos, porque la decisión la toma el Congreso de manera soberana, era el de integrar estas dos organizaciones que son una referencia eh, básica de las comisiones obreras. Después se produjeron otros. Al principio hubo que empujar un poco, pero creo que de forma también muy entusiasta y desprendida la han eh, abordado todas las organizaciones. En mayo sabéis que hay otros dos congresos de fusión. Aquí están los secretarios generales de las organizaciones. Yo no me acostumbro a lo de servicios privados, actividades diversas. Jesús Béjar. Y Vicente, que también era nuevo en, en la plaza, en, en Fecoma, o Fecot y, y Confía, que terminarán en el mes de mayo eh, consolidando dos grandes organizaciones también federales de eh, comisiones obreras. Pero aquí no acaba todo. ¿eh? Ya se ha producido una reasignación de sectores. Hemos tenido en discusión del orden de 60 sectores y subsectores de actividad que bueno, pues por unas razones u otras se consideraban que estaban mal ubicados sectorialmente en las federaciones donde están o compartidos entre varias organizaciones con distorsiones importantes para el trabajo, para la negociación colectiva, para la afiliación, para las elecciones eh, sindicales y en un tiempo récord también se han resuelto eh, muchos de ellos, la inmensa mayoría de, de ellos. Habrá un proceso, por lo tanto, de reubicación eh, sectorial eh, intenso. Y mejoraremos, y esa es su voluntad, también la, la estructura del área pública, que viene eh, siendo un instrumento muy útil para la intervención en todo el sector público. De, de nuestro país e iremos más allá e iremos más allá. necesitamos optimizar la estructura territorial del sindicato. necesitamos adelgazar estructura. necesitamos especializar. necesitamos evitar solapamientos, disfunciones que se generan a partir de eh, una realidad que se ha ido configurando en la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, eh, sobre todo al impulso del ciclo económico expansivo, nosotros no hemos sido ajenos a algunos de los males que generó la etapa de crecimiento eh, anterior. Y ahora tenemos que desandar parte del camino y, y crear una organización, sentar las bases de, de una organización más capaz de, de, de intervenir en el día a día, en la cotidianidad del mundo del trabajo, también en la disputa de la distribución de la riqueza en la sociedad. Necesitamos un, un sindicato que no es otra cosa que una herramienta que construyen los propios trabajadores y trabajadoras, capaz o cada vez más capaz de intervenir de forma más eh, eficaz en una realidad cada vez más compleja y más difícil. Por esto insisto, felicitaciones, felicitaciones. Queda un largo trabajo por el camino que, que realizar, pero estoy seguro de que de esta manera se va a poder hacer en muchas mejores eh, condiciones. Hay quien, quien piensa que el proceso de reestructuración sectorial tiene que ver exclusivamente con la caída de los recursos financieros. En parte lo acelera, es cierto. En parte lo acelera. Pero tiene que ver con cosas que ya se han dicho hasta aquí, que no voy a, a repetir, desde Industrial Global Unions, desde Industrial Europa. Eh, y, y otras personas que han salido a hablar ya esta, a esta tribuna. El mundo del trabajo, la sociedad es cada vez más compleja y en un mundo de economía global no tienen cabida microsindicatos, microorganizaciones que pueden ser muy aguerridas pero muy incapaces también para intervenir en una realidad como la que se ha ido conformando y esto no ha parado y esto no ha parado. Por eso nosotros necesitamos actualizarnos permanentemente, actualizar afilar la herramienta permanentemente. en esas, eh, en esas estamos y esperamos a que este sindicato lo diré de una manera tal vez no muy académica, le demos una vuelta como un calcetín en un tiempo récord para que salga de aquí fortalecido, evitando la interiorización excesiva y por eso de diciembre a junio, y por eso de diciembre a junio, evitar largos procesos como hemos encarado en otros, en otros momentos, porque ahí fuera no nos esperan, porque ahí fuera nos necesitan ya. Y tenemos que combinar lo que estamos haciendo dentro con la necesidad de atender a lo que nos demanda la sociedad española y el mundo del trabajo en eh, particular. En fin, esto es muy importante. Pero también es muy importante lo que está sucediendo. Ahora que parece que las instituciones europeas y el gobierno español en particular han decidido poner eh, en marcha su último decreto, que es el decreto que declara el estado de recuperación de la economía. Tenemos que distinguir la realidad de la propaganda. Hay un proceso electoral de forma inmediata, las elecciones europeas en, en mayo. Y la Comisión, el Consejo, los gobiernos nacionales en Europa, y el español no es ajeno a ello, se han embarcado en una monumental campaña propagandística que persigue varios objetivos. Es cierto que algunos fundamentos de la economía española y de la economía europea han mejorado en los últimos tiempos. Es cierto. Ya no tira, no obstante, tanto el sector exterior como lo hizo el año pasado. Y desde luego ni el año pasado ni este, el tirón del sector exterior compensa la caída de la demanda interna en nuestro país. Por esto estamos lejos de superar los efectos de la crisis, aunque estemos abandonando la recesión económica. Y sobre todo, aún abandonando la recesión económica, sin superar los efectos de la crisis, los síntomas de mejora no los aprecian las personas. Desde luego, esa realidad de casi seis millones de personas en desempleo en nuestro país, a las que todavía la acción de los gobiernos, la acción de las empresas les augura un recorrido amplio en el tiempo de sufrimiento, de problemas. Y en particular, en lo que se refiere a superar la crisis de empleo, si nos atenemos a lo que ha sido la historia de los ciclos económicos en nuestro país, nadie puede afirmar, nadie puede afirmar que esta crisis ha empezado a superarse en primer lugar y en segundo lugar que su superación se vaya a producir en un espacio temporal corto. Con las políticas que se están aplicando en Europa y en España, a nuestro país le quedan 15 o 20 años, no menos, para recuperar los niveles de empleo que generaba la economía española en el año 2007. Y después está el problema de la calidad. Pero decía, están inmersos en una mon monumental campaña de propaganda destinada a elevar las expectativas electorales de los partidos en el gobierno, que dan soporte a los gobiernos de cada uno de los países europeos, y para avalar las políticas de austeridad y reformas estructurales que por toda Europa se han aplicado con más profusión en los países del sur y que han generado el desastre al que hemos llegado. Este es el objetivo de esta campaña. Porque no hay intención alguna, y el gobierno de gran coalición que se ha establecido en Alemania no invita a pensar en un cambio en la orientación de las políticas europeas. No hay intención ninguna de cambiar el signo de las propuestas frente o para abordar esta fase de la crisis económica y social que surca a Europa. Y por el camino, lo que se está produciendo también es un profundo deterioro democrático. Por Europa se enseñorea una suerte de capitalismo autoritario que empieza a resultar en parte incompatible con la propia democracia. Son instituciones no democráticas quienes deciden y después los gobiernos, eso sí, elegidos en las urnas, quienes interpretan esas decisiones, quienes aplican las políticas que en nuestro país tienen los efectos que son sobradamente conocidos. Por esto, una de las tareas fundamentales del movimiento sindical hoy pasa... Por plantear una alternativa distinta, no solo de salida a la crisis, también de organización de la sociedad. Europa presenta dos problemas, en mi opinión, fundamentales. Uno, de gestión de la crisis. Desde 2010, que se inició el giro a la austeridad, empezábamos a recuperar los efectos de la fase más dura 2008-2009, recaída en la recesión como consecuencia de las medidas adoptadas. Esto no, no sucedió solo en España, sucedió en toda Europa y por esto la crisis se prolonga durante tanto tiempo, seis años ya. Europa decidió un camino distinto al de otras áreas económicas del mundo. Con todos los problemas de organización social, de calidad del empleo, Estados Unidos supera los efectos de la crisis porque pone como pri primera prioridad el empleo y políticas expansivas para generar condiciones de creación de actividad económica y alrededor de ella de creación de empleo. Europa no, opta por otra vía. No había evidencia empírica alguna que de las crisis se sale solo con austeridad. Y la confirmación de la segunda recesión europea lo ha hecho más que patente. Tenemos en estos momentos en la Unión Europea 27 millones de personas en desempleo, un millón y medio más que en 2010. Y en nuestro país... El paro ha pasado de 4.500.000 personas en 2010 a 6 millones en el año a principios del año 2013. Y rozando los 6 millones, y no lo supera por la caída de la población activa, consecuencia de los menores flujos migratorios y la salida de gente de nuestro país, por esto. No porque se estén generando condiciones para la creación de empleo. Un problema muy serio de gestión de la crisis que se asienta en la idea de que son los equilibrios fiscales los que van a llevar a Europa a salir de esta situación fortalecida y, por el camino, ajustes en los elementos básicos que conforman el modelo social europeo. Las bases del Estado del bienestar, la distribución de la riqueza, en la sociedad se resiente y hoy Europa y España como avanzadilla vive en una situación en la que la riqueza se distribuye de forma mucho más injusta que en el inicio de la crisis sanidad pública enseñanza pública atención a la dependencia servicios públicos servicios sociales sufren las consecuencias de las políticas de ajuste inspiradas por la austeridad para lograr el equilibrio fiscal. Y esto no ha terminado. En nuestro país, los años ganados para lograr los objetivos del pacto fiscal no van a ser suficientes. España no llega ni con la lengua de fuera al 2,7 del déficit público. En el año 2016 y teníamos que haber llegado en 2014. Es imposible, ni por mucho sufrimiento, a partir de los ajustes que se imponga a la sociedad. No es posible. La gestión de la crisis tiene que ser realizada de otra manera. Si no me hoy mucho en el tiempo, que tengo tendencia a ello, ya lo sabéis, diré algunas cosas al respecto de esto. La otra es un problema de concepción, es estructural. Europa no puede seguir siendo solo un mercado que tiene en una parte una moneda común. La estructura de Maastricht ya se sabía era imperfecta. Fue un salto positivo en la construcción europea, pero se quedó a menos de medio camino. Se pensaba que se podía superar. pero hubo un retroceso, un serio retroceso en el fracaso de lo que parecía un proceso constituyente en Europa a partir del no en el referéndum francés y en algún otro lugar. Y a Europa la crisis le pilla en un reflujo en el proceso de unidad, de consolidación. Europa llegó a la crisis sin instrumentos, sin reserva federal, sin unidad fiscal, sin unidad bancaria. En fin, todo esto bueno, iba a decir, a presa e correndo han empezado a armar, no, no, porque el el sistema bancario común pues va para más adelante eh todavía. En fin, Europa necesita ser refundada en clave democrática. Necesita dar un salto constitucional. Yo sé que hoy la correlación de fuerzas políticas no invita a pensar de forma optimista en que esto se pueda producir en un corto espacio de tiempo, pero es que las elecciones europeas pueden suponer un nuevo retroceso en este proyecto. Hoy Europa es cuestionada por la ciudadanía, que ve más en Europa parte del problema que parte de la solución. Y desde la izquierda hay que reconstruir pensamiento, ideas, proyecto, el nuevo paradigma europeo, no puede constituirse a partir de la liquidación de las bases del Estado del bienestar. Un nuevo contrato social para Europa, distribución de la riqueza, la fiscalidad es clave, como lo es en nuestro país. Distribución primera de la riqueza en el centro de trabajo, salarios y para ello potencia de la negociación colectiva, condiciones de trabajo, segunda distribución en la sociedad a través de los impuestos y las cotizaciones sociales. Hay que reconstruir el pensamiento de la izquierda. Es absolutamente imprescindible. Estas elecciones europeas son de riesgo pero también pueden ser una oportunidad. Por eso el movimiento sindical, y la CES no quiere serlo, no puede ser ajena al debate que hay que impulsar alrededor del proceso hacia las elecciones europeas. Nosotros no queremos hacer sindicalismo forense. Nosotros tenemos propuestas alternativas, tenemos que hacerlas visibles, tenemos que ganar hegemonía. Para una nueva forma de concebir la construcción europea y conseguir que las elecciones europeas se conviertan en un impulso. Por eso hemos puesto en marcha esa idea de un nuevo camino para Europa. Y un ambicioso programa de inversiones que de verdad opere de motor de arranque de economías, las europeas y particularmente las del sur, hoy gripadas. Los países del sur, Grecia, Portugal, pero España, Italia, van a por Francia. Difícilmente vamos a poder superar esta situación y los otros ya veremos, si no es con un impulso decidido. Nuevo plan Marshall, sí, ¿por qué no? 2% del PIB europeo cada año durante 10 años que opere de motor de lanzamiento de una economía hoy estancada, porque en la dinámica que va con las políticas de austeridad como única alternativa, no es posible que el crecimiento comience a ser vigoroso y a partir de ello generar empleo. No es cierto que la economía española, como dice el ministro de Industria, ya genere empleo a partir del 1% de crecimiento. Primero está por ver que lleguemos este año al 1%, que probablemente se quede un poco por debajo. En segundo lugar, ellos lo saben, ¿eh? la economía española necesita tasas de crecimiento más elevadas y más en un momento en que las empresas están empeñadas en un proceso de ganancia de productividad. Por lo tanto, menos empleo, porque buena parte de la ganancia de productividad de las empresas españolas es pasiva. Tiene que ver con la destrucción de empleo. Es necesario, por lo tanto, aplicar otras políticas desde Europa y utilizar los márgenes de la política española para apuntalar una senda de crecimiento que de verdad permita superar la fase recesiva. Y los efectos de la crisis. España tiene un gravísimo problema de financiación. Financiación externa muy cara. Bueno, no mucho más cara, no mucho más cara que en el año 2006 o el año 2005 o el año 2004. Ni aún en la apariencia mucho más cara que la financiación o los costes de financiación de la economía alemana. No mucho más cara, porque hay un mito alrededor de la prima de riesgo y algunas otras cosas. Pero bueno, esto no da para tanto ahora. España tiene un gravísimo problema de financiación. Es un problema de financiación externa, pero fundamentalmente un problema de financiación interna. Ahora el Gobierno prepara una reforma fiscal. El martes están convocadas, por aquí están, he visto prácticamente a, a todos, los secretarios generales de las organizaciones del sindicato, para hablar de una propuesta fiscal que ha aprobado la Ejecutiva Confederal, que queremos discutir con el conjunto de las organizaciones, que sacaremos en público en un espacio muy breve de tiempo. Porque este es el debate de verdad junto con algunas otras cosas que necesita la sociedad española. España no tiene un problema de excesivo gasto público, no es cierto. De una administración pública elefantiásica, tampoco es cierto. Nosotros gastamos en gasto social 6,4 puntos menos que la media de la eurozona. Resulta que tenemos nueve puntos de PIB de ingresos menos que la media de la eurozona. Este es el problema. ¿Tenemos ineficiencias en el gasto? Sí. Abórdense. Discutamos de las ineficiencias. Discutamos de los solapamientos de gasto, del papel de cada una de las administraciones públicas. No es por la vía de la reforma de las administraciones públicas que ha diseñado el gobierno y en particular la reforma de la administración local, que se va a resolver el problema del gasto público. Ni es deteriorando la sanidad pública, la educación pública, la atención a los dependientes, debilitando los servicios públicos, los servicios sociales, cómo se va a resolver el problema del gasto público. Nosotros tenemos que resolver el problema de los ingresos públicos y la reforma fiscal es una magnífica oportunidad. Sucede que mucho me temo que como el Gobierno embarcado en esa campaña de propaganda sabe que hay elecciones generales después del periplo de las europeas, autonómicas y municipales a finales del año que viene, lo que va a ofrecer, como no puede ofrecer empleo, asentado en la recuperación de la economía, es una rebaja fiscal a su electorado potencial. Una rebaja fiscal es un desastre. España lo que necesita es ensanchar la base fiscal, necesita incrementar su capacidad de ingresos, necesita reequilibrar, re para hacerla más equitativa, la carga fiscal. Y las propuestas del sindicato van en esa dirección. Las rentas del capital tienen que tributar como las rentas del trabajo. Hay que acabar con el modelo dual. El impuesto de sociedades tiene una potencia recaudatoria que no se manifiesta hoy en la hacienda pública. El desplome que se produce entre el año, 40 y, eh, entre el año 2007 y el año 2010 no tiene que ver solo con la caída de la actividad económica. Cierto que estaba asentado en gran parte en todos los actos fiscales asociados a la compra-venta de viviendas. Pero en mayor medida se produce por la lasitud, la ingeniería fiscal que aplican las grandes empresas. Se les llena la boca de hablar de pymes, de micropymes, de trabajo autónomo, pero teniendo tipos nominales más bajos. Las pequeñas empresas que las grandes tributan proporcionalmente más. 21% las pymes, 16% las grandes empresas. Y las muy grandes en el 8%. Exenciones, bonificaciones, ingeniería fiscal. Esto es lo que se trata de corregir para conseguir incrementar sustancialmente los ingresos públicos, de forma progresiva, sin locuras que no digan que queremos atentar contra los síntomas de mejora de la situación de la economía española en un periodo de tiempo, pero recuperar parte de ese diferencial de ingresos con respecto a la eurozona es fundamental. Si no, no habrá crecimiento económico, no habrá posibilidades de sostener el Estado social y, por lo tanto, de generar empleo. No es posible. No se puede hacer una apuesta por la industria que ha perdido seis puntos de peso en la composición del PIB de nuestro país en los últimos 15 años, y al mismo tiempo reducir la inversión productiva, reducir el gasto en investigación, en innovación, en desarrollo. La ciencia está bajo mínimos. Ahí está la carta por la ciencia. Estas cosas son fundamentales y tenemos que ponerlas en relación unas con otras y construir un proyecto alternativo, porque no es inevitable que la salida de la crisis se produzca por la vía de acabar con el modelo europeo. En un mundo de economía global, dicen las élites que gobiernan, no es posible sostener el lastre del Estado social, porque es un fardo que pesa sobre la economía de los países de la Unión Europea y le diferencia en negativo de las capacidades de competir de otras economías a escala mundial. No es cierto, no es cierto. En un mundo de economía global también es posible hacer una apuesta por la distribución de la riqueza y hacerla a través de la calidad del sistema de pensiones, de la calidad de la enseñanza, de la educación. De la atención a los dependientes, etcétera, etcétera. Es posible. Y si no, que miren al norte de Europa. Si es que los países europeos que mejor han resistido el embate de la crisis son aquellos que tienen más desarrollado el Estado social, no es posible esperar ya para la recuperación económica el empleo de la construcción. Como sucedió en otras crisis, la construcción seguirá jugando un papel, evidentemente que lo seguirá jugando en la economía española, pero el empleo que antes, en otras salidas de crisis, 93, aportó la construcción, hoy hay que buscarlo en los servicios públicos, en los servicios sociales, en el desarrollo del estado del bienestar, también en el desarrollo industrial. Pero la industria es intensiva en capital, no en mano de obra. La mayor cantidad de empleo tiene que venir por otros lugares y ahí es donde hay que buscarlo. Nos hemos gastado lo que no teníamos en el saneamiento del sistema financiero, a costa también de la destrucción de muchos empleos en el, en el sector. Y el crédito sigue sin fluir de forma adecuada a la economía. Es el segundo problema de financiación de nuestra economía. Es necesario recuperar el ritmo de flujo del crédito. Es imprescindible. Como es imprescindible para recuperar la actividad interna, que los salarios comiencen a crecer. El proceso de evaluación competitiva en España no se inicia con la crisis. Lo iniciamos nosotros voluntariamente en el año 2002, con los acuerdos de negociación colectiva, porque sabíamos que era lo que había que priorizar. En la crisis se ha ido mucho más lejos, por efecto de la reforma laboral en gran medida, de lo que era conveniente, hasta debilitar al extremo, en muchos casos, la capacidad adquisitiva de la gente. Bueno, primero la de que no tiene empleo, que esa tiene que seguir siendo la primera prioridad, la primera de las prioridades para el sindicato. Nosotros ofrecemos un pacto general para el próximo periodo que apuntale el cambio de ciclo económico, donde el empleo sea el objetivo central, pero los salarios. Empiecen a tirar también de la demanda, por mejorar la condición de la gente, pero también para mejorar la actividad económica en nuestro país. Es fundamental, como lo son algunas otras cosas. Bueno, de esto tendremos ocasión de discutir largo y tendido. Decía, no somos forenses, proponemos alternativas, necesitamos ganar hegemonía social empezando por el mundo del trabajo, para que nuestras propuestas se abran espacio a escala europea y en el ámbito de nuestro país. Alianzas, acción unitaria del movimiento sindical, compañeros de UGT, claro que sí. La unidad de acción no está en cuestión. Digan lo que digan. Ha rendido beneficios importantes al mundo del trabajo y a la sociedad española. Desde que iniciamos este largo recorrido. Y tiene que seguir haciéndolo. Y tiene que seguir haciéndolo. Es imprescindible la unidad del movimiento sindical aquí y fuera de las fronteras de nuestro país. Y ahí van a estar la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y sus organizaciones. Aquí no se puede producir ningún retroceso. Absolutamente. Ningún retroceso. Pero también tenemos que aprender del pasado, del pasado reciente y a veces no tan reciente, pero del reciente todavía. Yo concuerdo con quien piensa que el movimiento sindical está sometido a una campaña de acoso que pretende convertirnos en algo prescindible. Lo comparto. El conjunto institucional del país está cuestionado, empezando por la monarquía, pero también los sindicatos. Es normal, es normal, es un subproducto también de la crisis económica. Seis años son demoledores. Seis millones de personas en paro, que no ven esperanza de salida a su situación y tiran contra todo. Pero no todo lo que nos sucede a los sindicatos, ahora hablo por comisiones obreras, tiene que ver con campañas externas. También tiene que ver con nosotros. Con cosas que no hemos hecho o con cosas que hemos hecho mal, con nuestra gestión y cómo se proyecta, porque si nos escudamos exclusivamente en el acoso externo, creo que nos estaríamos equivocando. Y lo que haríamos sería, no sabiendo lo que nos pasa, porque nos negamos a analizarlo, no corregir los graves problemas que hoy el sindicalismo español tiene para la relación con la sociedad y con los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo. Necesitamos dar un impulso. Por eso nos hemos empeñado en un proceso de reestructuración fuerte. Queremos saber lo que nos pasa, por qué nos pasan las cosas. Nosotros no vamos a esperar a que venga un periódico, un juez o un gobierno a decirnos que tenemos esta esta otra falla. Nos vamos a autodiagnosticar hasta el fondo. Por eso hemos decidido abrir una auditoría no solo financiera, sino también de procedimientos en el conjunto confederal, al conjunto de las organizaciones del sindicato, a todas, a todas. Y si encontramos problemas que seguro que los hay. Tiene que servir para corregirlos, para tomar decisiones. Nosotros no podemos mirar para otro lado como si el foco no nos estuviera enfocando a nosotros también. Tenemos que mirarnos para dentro y tenemos que hacerlo para corregir aquellas cosas que no están bien, que son unas cuantas, que son unas cuantas. En fin, este es un congreso muy importante. Esta es una organización, son organizaciones de referencia de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, como lo son para los trabajadores y trabajadoras de este país. Pero voy a terminar de una forma un poco atípica, creo, igual no. Y voy a utilizar una frase de mi amigo Paco Carbonero, que está allí sentado en una esquina. Las organizaciones tienen que fortalecerse y las federaciones son un elemento clave para el fortalecimiento de esta organización. Y con la negociación colectiva, que tenemos una base de partida muy sólida a pesar de la pérdida de calidad de los convenios, hemos salvado la bola de partido de la ultraactividad, por el momento, por el momento. Tenemos que ganarla. Para eso necesitamos organizaciones más fuertes, más grandes. Pero no podemos pescar solo en la pecera, ¿verdad, Paco? Las organizaciones no se hacen más grandes por agregaciones. Tenemos que salir al océano. Tenemos que salir a afiliar en las empresas, en los centros de trabajo, que es donde se tiene que fortalecer el sindicato. Seguro que para eso también vamos a contar con todos vosotros y vosotras. Muchas gracias. ¡Vivan las comisiones obreras! Bien. Gracias, Ignacio. Eh, hace 50 minutos finalizó el periodo de presentación para las candidaturas, tanto a las diferentes candidaturas que existen para el Congreso como para las resoluciones. Yo pediría a la Comisión Electoral que se reuniese para realizar sus trabajos. Y como bien indican nuestras prácticas, y es de costumbre, estamos siguiendo rigurosamente el horario con un ligero retraso de una hora y cincuenta minutos, con la misma generosidad, con el mismo criterio de proporcionalidad, de generosidad en la hospitalidad que tenemos que tener con aquellas personas que nos acompañan y son invitadas al Congreso, la misma rigurosidad vamos a exigir desde la mesa, pidiendo la recuperación de los tiempos en los trabajos a los diferentes ponentes que tenemos que realizar para llevar a cabo la constitución de esta nueva federación. Por lo tanto, no os desaniméis, que seguro que vamos a recuperar los tiempos. Ahora lo que corresponde es presentar la resolución de bases programáticas, y esto lo presentará el compañero Máximo Máximo Blanco. Buenos días. La reunión de la Comisión Electoral se hará en la planta sexta, en la sala 6.1. Buenos días a todos y a todas, delegados, delegadas, afiliados, perdón, invitados, invitadas. Si queréis, salir, si queréis salir a descansar, vale, pero en silencio, por favor. Me comprometo a cumplir el compromiso contraído por el presidente de la mesa para intentar recuperar el tiempo de retraso en lo posible. Para ello, lo que voy a hacer en principio es intentar resaltar los aspectos fundamentales de las bases programáticas que, como sabéis, han discutido los respectivos congresos, eh, consejos de las, de las federaciones que se van a fusionar durante el día de hoy y que tiene como objetivo prioritario y principal el mantener los programas de acción avalados y decididos y aprobados en los congresos que hace escasamente un año se aprobaron por parte de las dos federaciones. Lo decía Ignacio también en su intervención, eh, con esta base programática pretendemos abordar el permanente proceso de fuertes cambios que, se, que afectan a las relaciones laborales e industriales, lo que exige concentrar nuevas capacidades organizativas, optimizar recursos, hacer más visible la unidad del sindicato y ser más eficaces a la intervención sindical en el lugar donde se produce el conflicto, es decir, en la empresa. Para ello hemos tratado de diseñar cómo debemos actuar y cómo vamos a reforzar los instrumentos para hacerlo efectivo. ¿Cómo hacemos realidad los objetivos estratégicos fijados en los respectivos congresos y cómo vamos a encauzar las reivindicaciones para afrontar los cambios surgidos que comentábamos antes. Ya hemos empezado a trabajar juntos. Las estructuras de ambas federaciones llevan unos meses trabajando, asegurando como principal objetivo la atención a los problemas de los trabajadores y las trabajadoras, haciendo más sindicato en la empresa y desarrollando acciones de extensión sindical y de reforzamiento organizativo. En definitiva, para convertir al sindicato en el sujeto de las relaciones laborales. Un proceso en el que estamos embarcados, en el cual compartimos el convencimiento de la cohesión en el ámbito de los proyectos confederales, tanto en sus decisiones como las actuaciones que hay que llevar a cabo para movilizar a la ciudadanía contra los fuertes ataques al Estado de Bienestar y contra los ajustes presupuestarios que se observan en, 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 por parte del Gobierno y que atacan de forma directa al Estado del Bienestar. Lo necesito recordarlo, ya se ha comentado, la sanidad, la educación, las políticas sociales. Un proceso que debe poner freno a la pérdida de poder adquisitivo y de las condiciones laborales como consecuencia de una reforma laboral impuesta que reemplaza el derecho al trabajo por una ilimitada arbitrariedad empresarial, abaratando modalidad de contratación, introduciendo discriminaciones en el empleo y rompiendo el equilibrio de la noción colectiva. Solo resaltar el comentario que los propios compañeros representantes de Industrial Europe y de Global Union a la hora de mostrar su preocupación en un país se supone. Eh, que democrático, desarrollado, se, se vengan produciendo ataques a los derechos fundamentales del trabajo y de los trabajadores y, sobre todo, criminalizando a los sindicatos, como ya se ha comentado, en el ámbito de algunas actuaciones como es la de Erbus en este, en este país. Un proyecto que hace compatible la necesaria movilización con la búsqueda de alternativas que, y que reivindica más y mejor industria. Al mismo tiempo... Aprovechando el proceso de ordenación sectorial acometido recientemente, como comentaba también Ignacio en su intervención, nos ha permitido eh, elaborar, abrir espacios de colaboración interfederal para constru constru construir la federación que necesitamos a partir de nuestra propia personalidad porque desde la nueva federación eh, defenderemos el necesario equilibrio de los medios técnicos, humanos, económicos que permitan a las federaciones sectoriales ejercer de manera plena nuestras competencias y responsabilidades, porque la agrupación de sectores industriales básicos para la economía desde una, de una misma federación nos permitirá disponer de, un potent, de una potente herramienta para hacer realidad el objetivo de promover una verdadera política industrial en nuestro país, potenciando los sectores, modernizando los existentes e impulsando el sector más dinámico y con mayor valor añadido. Pretendemos situar a la industria en el centro de la economía de nuestro país, por ser el sindicato que necesitan los trabajadores y las trabajadoras de los sectores industriales mediante su presencia organizada en las empresas y en los centros de trabajo, y levantar una organización que tenga en la participación su principal señal de identidad pretendemos promover una política industrial sectorial orientada al cambio de modelo de crecimiento económico y hacer un nuevo modelo industrial productivo favorecedor del desarrollo sostenible con más empleo y de mejor calidad, garante de una mayor cohesión social. Se trata, por tanto, de diseñar una política sectorial activa que mejore la calidad de los bienes y servicios, que preserve el empleo, su calidad y estabilidad, la promoción y el desarrollo profesional. Una política industrial basada en la gestión adecuada de los recursos, el conocimiento, la inversión tecnológica, en la empresa innovadora y socialmente responsable, en la mejora de la productividad del factor trabajo para favorecer la competitividad de las empresas. Una política industrial que debe ser capaz de afrontar los efectos provocados por la globalización, por los cambios tecnológicos y por la emergencia de economías en crecimiento que están incrementando de forma desmesurada la competencia mundial. Una política industrial que se anticipe a los procesos de relocalización y externalización y permitan una gestión responsable de las estructuras y sus consecuencias sociales, económicas e industriales. En Europa participamos de los objetivos marcados por la Comisión de que la industria europea incremente su incidencia o su participación en el Producto Interior Bruto hasta llegar al 20% en el año 2020. Pero al mismo tiempo exigimos que se creen los instrumentos financieros apropiados para hacerlo efectivo y se piense más en la creación de empleo en el sector, sobre todo en el sur de Europa, que es donde está sufriendo con mayor intensidad el proceso de ajuste a nivel eh, europeo. Objetivo que venimos compartiendo con la elaboración de estrategias comunes en el marco de Industrial, siguiendo sus pasos en materia de fusión realizada en el año 2012, como ya todos conocéis. Además de los compromisos relacionados con la propuesta para fortalecer la capacidad de actuación e interlocución de la Federación Europea y de las federaciones que la integran, consolidando y sindicalizando las actividades de los comités de empresa europeo a través del incremento de la coordinación entre los sindicatos y las organizaciones internacionales, de la elaboración de las propuestas, especialmente de los procesos de reestructuración. Desde esta base programática, pretendemos impulsar. Y desarrollar la interlocución directa de las patronales en la negociación colectiva en nuestro país, para incorporar nuevos derechos como instrumentos que relacionen el seguimiento de la evolución industrial en la empresa con la realidad sectorial. En este sentido, la nueva Federación abordará la negociación colectiva desde una doble perspectiva, entendiendo qué es el ámbito en el cual se fijan el empleo, el salario, las condiciones de trabajo y, a la vez, donde se articulan los derechos individuales y colectivos en un proceso abierto, dinámico y participativo. Para ello, alcanzaremos, afianzaremos, trataremos de alcanzar el método de trabajo para facilitar y dar al cauce a la participación, tanto en la elaboración de criterios de negociación colectiva como en su concreción en plataformas reivindicativas. La estructura de negociación colectiva pretendemos fijarla en el ámbito sectorial. Además, atendiendo la experiencia que ya tienen los compañeros de FITECA en sus procesos de negociación eh, colectiva. Y también eh, rompiendo de manera contundente, eh, que es nuestro objetivo principal, la reforma laboral impuesta. Un modelo de participación en la empresa sobre la base de la intervención sindical. Orientado, orientando nuestra acción hacia la conquista de mayor poder contractual y, de, 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 y derechos de información sobre diversas materias como la económica, tecnológica, organizativa. Las de medioambiental, contractual, etcétera. En este marco, es imprescindible situar a la mujer trabajadora, sus derechos y la igualdad de trato como aspectos centrales y transversales de la Federación para asegurar una intervención asentada en la promoción de la acción positiva en todas las propuestas que elabore, especialmente en relación a las políticas de empleo y contratación. Al mismo tiempo, estamos comprometidos con la juventud, o colectivo con características propias a las que debemos, debemos más y mejor atención en el mundo del trabajo. Intervenir, con una intensidad mayor a otros colectivos en la manera que se incorpora en el entorno laboral en la modalidad de su si forma de contratación. La mayoría, la mayor parte de ellos, como ya conocéis, de forma precaria y con un alto elemento de discriminación y en las condiciones de trabajo con una intensidad superior al resto de los colectivos. De la misma manera comprometemos una determinada política colectiva también con la inmigración y con los emigrantes, combatiendo toda discriminación en sus condiciones de trabajo y defendiendo la específica consideración de los derechos individuales derivados de sus propias condiciones. Para todo ello, necesitamos de una federación que disponga de fórmulas organizativas adecuadas a la estructura productiva de los grupos industriales, con métodos flexibles, diversos y adaptados a dicha estructura, incluyendo mecanismos de coordinación de las secciones sindicales que forman parte de ellos, garantizando una política homogénea y la coordinación con las federaciones de nacionalidad o región en cada uno de, su, de sus ámbitos, donde estas, las federaciones de nacionalidad y, y, o región, deben ser generadoras de las políticas federales, organizadas en sus ámbitos y disponiendo de los medios económicos de acuerdo con la política financiera para desarrollar las tareas que se deriven del ejercicio de sus competencias en el territorio, haciendo efectiva y real la unidad de acción de toda la organización. La política de gestión de recursos partirá del principio de transparencia, articulando mecanismos de participación de las organizaciones federativas en la gestión e iniciativas de la política financiera federal que tenga su reflejo en la elaboración de un presupuesto entregado. Por otra parte, y dadas las características de la composición del tejido productivo de los sectores de nuestro ámbito, Poblado de pequeñas y medias empresas, como todos y todas conocéis, donde proliferan con mayor intensidad las modalidades de contratación temporal, la inestabilidad de los empleos, los problemas de salud laboral y desigualdad, y donde hay más dificultades para garantizar la regulación de las condiciones de trabajo, y que es donde se concentran sobre todo la base afiliativa de nuestra organización. En este colectivo es de vital importancia promover sistemas organizativos que faciliten la creación de una red de atención sindical para que cada persona afiliada se relacione con una empresa y que cada empresa tenga una persona de referencia garantizando la utilidad y proximidad del sindicato la extensión electoral desde el crecimiento afiliativo y la atención a nuestros representantes y personas afiliadas. para terminar resaltar que vamos a construir una federación cuya mayor fuerza sea la afiliación porque la fuerza del sindicato no reside solo en la representatividad electoral, sino en la capacidad para organizar a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en el centro de trabajo, partiendo de su afiliación, convirtiendo el resultado electoral en desarrollo afiliativo y, por lo tanto, considerando las elecciones sindicales como un instrumento para consolidar y desarrollar la organización. Tenemos el reto de levantar este nuevo proyecto que se resume en una dirección que gestione desde un modelo basado en la cohesión organizativa y la con configuración de un frente estratégico común para abordar los grandes desafíos que nos viene presentando el Gobierno, las patronales y las empresas. Es con este cambio con el que la nueva federación asumirá el referente sindical para ejercer lo que le corresponde y lo, corresp y lo que le corresponde es ser la base del movimiento sindical. Muchas gracias. Bien, yo pediría, por, intentando apelar a la rigurosidad, ahora vamos a dar la palabra a los dos portavoces de las, comisiones, de las delegaciones que fueron elegidos ayer en los diferentes eh, congresos de disolución para posteriormente pasar a votar las bases programáticas. Creo que por responsabilidad eh, de cada uno de nosotros y nosotras no debemos permitir que solo la mitad del plenario eh, acabe participando en la votación de lo que va a ser el, el proceso. Por lo tanto. Pido que hagáis saber a cansados, fumadores y escaqueados varios que no están en el plenario, que pasen. Mientras vamos a darle la palabra a la comisión, al portavoz de la Comisión de Credenciales, para que nos presente el informe del acta de la Comisión de Credenciales para que dé tiempo a que se lleve en el plenario. Ángel. Buenos días a todas y a todos. Voy a proceder a leer el acta de la Comisión de Credenciales. Eh, se, reunida la, la Comisión de Credenciales del Congreso de Constitución de Industria de Comisiones Obreras, se decide por unanimidad nombrar como presidente y portavoz a Ángel Muñoz Blas y como secretario a Miguel Rodríguez Durán. Se constata que han sido retiradas 589 acreditaciones de los 600 delegadas y delegados convocados. No ha habido ninguna incidencia. Una vez finalizadas las deliberaciones de la comisión, se deja constancia de que el resultado final es de 589 delegadas y delegados acreditados al Congreso de Constitución de Industria, de los cuales 131 son mujeres, suponiendo un 22,2%, y 458 hombres, suponiendo un 77,8%. Sin más, se levanta la sesión a las 11 horas del día 20 de febrero de 2014. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Bueno, pues como he dicho antes, tiene la palabra el portavoz de la delegación de FITECA, José Luis Montesinos. Buenos días a todos y a todas, compañeros, compañeras, presidente, mesa del Congreso. Ayer el Congreso de disolución de FITECA aprobamos por unanimidad la disolución de FITECA de nuestra querida Fiteca, para proceder a la constitución de la nueva Federación de Industria de, de Industria, de Comisiones Obreras de Industria. Parece que igual decisión se adoptó en el Congreso de la Federación de Industria, porque si no, no estaríamos hoy aquí presentes acabando, acabando este proceso. Son buenas noticias, son noticias que culminan un proceso emprendido hace seis meses, seis meses de trabajo intenso en los cuales hemos ido preparando el Congreso de hoy. Todas las organizaciones tienen sus ritos. Pacheco hablaba al principio, decía que le tenemos que dar a esto la suficiente solemnidad, porque el acto, porque el acto lo requiere. Para el sindicato, para las comisiones obreras y los congresos son un acto muy importante. Seguramente si valoramos la actividad de estos meses, tomando sinceramente el número de afiliados y de afiliadas que han participado en las asambleas de base, tendríamos que pensar que las personas, que estos afiliados han visto el proceso de una manera de una manera distante, porque la participación ha sido importante, pero moderada. Pero no es lo menos, no es esto lo menos. En todos los sitios, creo que a todos y a todas nos han planteado dos cosas, la gente una antes lo teníais que haber hecho, y dos, que me vais a atender mejor, y este sentimiento, esta es la clave que nos confirma que estamos haciendo lo correcto que es correcto ir a este proceso de fusión porque es bueno para la organización y es bueno para las personas que representamos. Y esto, sin duda, nos lleva a un plus de responsabilidad que no podemos olvidar. A medida que hemos subido en los procesos de asambleas, ha habido una mayor participación de los dirigentes, de los cuadros, de las personas que tienen mayor responsabilidad. Y este proceso sí ha servido para reforzar el nivel de compromiso, de ilusión, de ganas de militancia para trabajar porque esta es nuestra clave, compromiso, ilusión y militancia para atender mejor a las personas, para que la organización que vamos a construir, que estamos construyendo, sea útil. Y este va a ser el calibre que, en nuestra opinión, debemos utilizar, ser útiles, la utilidad de la organización. Máximo ha presentado las bases programáticas, no me voy a repetir porque además creo que sería cansarnos innecesariamente, pero sí quiero enumerar algunas, enumerarlas el salario, la negociación colectiva, la presencia en el centro de trabajo, la presencia organizada en el centro de trabajo. Nos han ido pasando toda una serie de filminas, de transparencias en las que vamos reflejando la diferencia que hay donde hay sindicato organizado, donde no hay sindicato organizado, la importancia que tiene la pequeña empresa, etcétera, etcétera. La gestión. La gestión es muy importante. La gestión es clave y sobre todo la gestión de los recursos del sindicato. Las dos organizaciones estamos comprometidas también en eso. Y las bases programáticas así lo reflejan. No solamente ya se trata en ese caso y en los demás de, de voluntades, sino que muchas de las veces empiezan a estar sustentadas, sustentadas en realidades, en realidades eh, de resultados electorales, en realidades de resultados de afiliación y en realidades de gestión de los recursos económicos y sindicales. Todo esto lo que configura es una voluntad de construir algo nuevo pero a partir de lo que ya somos. No tenemos la voluntad de inventar la pólvora. En la química, en la industria en general, hay un término que expresa muy bien lo que creo que queremos hacer, que es el revamping. Esta es una metodología que se aplica en la industria cuando los recursos disponibles son escasos. Y su objetivo es obtener más por menos. Y para ello se pretende optimizar procesos, facilitar la operativa, reducir los consumos, ganar en seguridad y en fiabilidad. Esto es lo que queremos hacer en la nueva federación. La fusión tiene un objetivo central, que no es el ajuste financiero, ni ser más grandes, ni tener más influencias. Queremos ajustar nuestro modelo de negocio, trabajar con la, cadena de valor, con la cadena de valor. Esto, en el lenguaje nuestro, quiere decir mejorar y ajustar nuestro trabajo a una mejor y mayor relación con los trabajadores y con las trabajadoras. Esa es una demanda que tenemos que no obligatoriamente poner en marcha, intensificando la presencia del sindicato en el centro de trabajo, ya sea de manera directa, con los equipos de atención, en lo que se llama, nosotros llamamos mundo no organizado, ya sea a través de la sección sindical, en el mundo organizado, y para ello necesitamos repensar nuestras estructuras, nuestras competencias, los órganos de dirección, el tamaño, los métodos de trabajo, y esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que anuncia las bases programáticas. Y en algún caso no es que lo apuntemos, en algún caso es que reflejamos compromisos concretos en relación a esto, sobre los cuales evidentemente en el siguiente congreso tendremos que estar en condiciones de hacer balance. Como decía que el anuncio los compañeros de, de industria de, de Confía hicieron un, un lema de aquello: no estamos locos, sabemos lo que queremos, y también sabemos que vamos a necesitar tiempo. No será así, sino hasta el próximo congreso cuando estemos en condiciones de valorar si hemos avanzado o no en esta en esta senda. El método es básico, es central para poder avanzar en los diferentes espacios de nuestra actividad. La federación será grande, pero solo será referente si disponemos de un método que nos haga reconocibles como organización en todos los sitios en los que estamos presentes. El método. Estamos orgullosos de nuestro origen, metalúrgicos, químicos, mineros, textiles, del calzado, estaciones de servicio, pero eso es pasado y no será de utilidad si no construimos sobre ese orgullo. Otro más amplio, más diverso y más útil, que es el de pertenencia a comisiones obreras de industria. Y con él el compromiso con la Confederación, con los valores, las propuestas y alternativas que tiene la organización cabecera, la Confederación, y de la cual formamos ineludiblemente parte y con la cual estamos comprometidos. Los próximos meses nos quedan trabajos, ya se han anunciado la afiliación, las elecciones sindicales, la negociación colectiva, porque efectivamente tenemos voluntad de pescar, de salir a cazar en territorio, aunque estos territorios sean hostiles. El día a día de las elecciones y la inmediata preparación de las elecciones sindicales y la negociación colectiva, que está complicadísima. Porque, compañeros y compañeras, habremos parado seguramente, seguro, el tema de la ultraactividad de los convenios. Tenemos los convenios sectoriales estatales, tenemos los convenios de empresa, pero cada vez resulta más difícil avanzar en esos, procesos, en esos procesos de negociación. También ahí necesitamos aplicar el método. Hacemos la fusión para hacer juntos una nueva y mejor federación. Ni las gentes que venimos de FITECA vamos a continuar siendo los de FITECA. Por favor dejemos de decir los de FITECA, los que vienen de FITECA, las propuestas de FITECA, y dejemos de decir los de industria, los que venimos. Estamos en una nueva federación y juntos queremos hacer algo nuevo, algo nuevo y esperemos que valioso. En este proceso vamos a asumir, y lo diré por última vez, los que venimos de FITECA, toda nuestra responsabilidad. Pero ello no ha, nos ha de impedir que al mismo tiempo signifiquemos que el que más tiene... Tiene también un mayor plus de responsabilidad. Que los compañeros y compañeras que vienen de la Federación de Industria, por ser más grandes, tienen también una mayor cuota de responsabilidad para que la fusión sea de verdad un hecho. Cerramos esta fase en la que el nosotros y el vosotros deja de tener sentido. Juntos vamos a ser capaces de construir una relación de trabajo, de compañerismo, que nos permita desarrollarnos como nueva organización. Nosotros, en la química, en el Fiteca, a esto le hemos llamado química. En el metal se llama aleación. Y es lo que vamos a hacer: una química con aleación y nos va a salir extraordinariamente bien. Nada más y muchas gracias. Gracias, José Luis. Agustín, cuando quieras. Buenos días a, al plenario. Eh, en primer lugar, obviamente, un saludo de toda la delegación de la Federación de Industria en este Congreso de, de Fusión. Y como esto de las intervenciones tiene una parte mala, es que te pisan gran parte de la intervención, también tiene una cosa buena. Y es que vemos y comprobamos la sintonía que tiene el mensaje que desde la organización lanzamos y que es bastante bastante similar en todos y cada uno de los ámbitos. Eso lo hemos podido observar en todas las asambleas congresuales que hemos hecho a lo largo del país y, por lo tanto, creo que eso es un hecho importante en una organización que demuestra cuestión unidad y, sobre todo, saber dónde quiere dirigir su trabajo y hacia dónde tiene que dirigir sus esfuerzos. Este era un momento largamente deseado y por lo tanto, hoy es el día, ¿no? José Luis, cuando decíamos, hoy es el día, hoy sí. Aquellos que en las asambleas congresuales los planteaban, bueno, pero esto, esta sí, esta no tiene vuelta atrás y hoy lo estamos demostrando. Y esto quiere decir que no es un acto burocrático, ni es un acto de trámite, ni lo hacemos porque se nos obliga Ignacio lo situaba voluntariamente cuando la Confederación dijo que había que acelerar el proceso de trabajo hacia la reorganización que habíamos aprobado en nuestro décimo congreso. Dos, la, los dos secretarios generales analizamos la situación, vimos que estábamos en condiciones de trasladar, que nosotros podíamos tirar de ese carro y ser la vanguardia en ese proceso de reestructuración. Teníamos mucho trabajo recorrido, teníamos mucho trabajo recorrido que nos ayudó a superar errores, errores a conocer cómo debíamos hacer las cosas y, por lo tanto, creo que eso ha ayudado, ha ayudado mucho en hacerlo de manera rápida, de manera efectiva, y yo diría de manera. Ejemplar. A la hora de, de establecer cómo hacíamos el debate congresual y, por lo tanto, cómo a poco menos de un año o a poco más de un año, un año y dos meses, cuando estábamos pensando esto hacía muy poquito que habíamos hecho nuestros congresos, valoramos que teníamos dos programas de acción muy, muy, muy parecidos, muy bien engranados, con la línea básica de actuación en, en un gran grado muy paralelas y que por lo tanto no íbamos a ir a un congreso típico de programa de acción, repensamiento, rehacer, establecer enmiendas a programación, sino que hacíamos nuestros, los dos programas de acción, constituíamos una base programática como las que nos ha presentado Máximo, y ese sería el leitmotiv y serían los elementos centrales del camino a desarrollar, manteniendo los programas de acción vigentes de los que daremos cuenta en el próximo congreso ordinario. Como decía antes, este proceso está incardinado total y absolutamente en el marco confederal. Somos conscientes, y lo decía Ignacio, con la. Hay que darle la vuelta a esto, como un tiene y somos conscientes de la situación en la que estamos. Este es un momento importante para el sindicato la configuración de esta fusión y de esta nueva federación. Pero más importante es este momento para lo que sea el sindicato del futuro, porque nos estamos jugando mucho en un terreno muy complicado. La parte que tiene que ver en cómo confrontamos con la contraparte será la parte que hagamos hacia afuera, pero la parte que tiene que ver con lo que tengamos que hacer nosotros es única y exclusivamente de nuestra responsabilidad. Y por lo tanto seremos los responsables de conseguir que este sindicato se sitúe y recupere un espacio que es el que nos corresponde y además es el que necesita la gente para superar estos momentos que estamos, que estamos atravesando. Obviamente la Federación de Industria ayer... En su Congreso de Disolución aprobó por una amplísima mayoría, solamente hubo cinco abstenciones y cinco votos en contra, la resolución de disolución. Eso daba fin al proceso en el marco de la Federación de Industria. Creo que es de destacar un elemento que ya situábamos a la hora de eh, empezar a trabajar en este proceso. Íbamos a entrar en un proceso congresual, esto es tiempo, son recursos. Teníamos la necesidad de hacerlo sin interiorizarnos, sin paralizar la organización, sin dejar, sin dejar de atender a todos y cada uno de los muchos conflictos sectoriales y de, diversa, de, y de diversa índole que estaban sucediendo en todos estos meses. Creo que ese también ha sido un éxito de este proceso. Hemos sido capaces de cerrar un Congreso con una gran dosis de debate, pero también con una gran capacidad de multiplicar los esfuerzos y la, eh, eh, el trabajo para atender a todos y cada uno de los conflictos en los que hemos tenido que dirimirnos en, en, el, en lo largo y ancho de nuestro territorio. Y por último, decir, esta va a ser mi última intervención como portavoz de la Federación de Industria. Por lo tanto, como, como decía José Luis, aquí acaba los que venían de Fiteca, los que venían del metal o de la minería, de la Federación Minerúrgica, o la Federación de Industria, y por lo tanto, eh, me vais a permitir una licencia. Las últimas palabras, como portavoz de la Federación de Industria, se la quiero dirigir a mi organización, a los delegados y delegadas de industria, para el conjunto de la organización de la Federación de Industria. Gracias por lo fácil que me habéis hecho a mí, como secretario general y a la Comisión Ejecutiva, el trabajo en este año. Y gracias sobre todo por la madurez y la altura de miras que el conjunto de las organizaciones han tenido en este proceso, convencidos de que lo prioritario y lo fundamental era ir a un proceso sólido y por lo tanto, a pocos y escasos meses de un Congreso muy complicado, hemos estado a la altura de miras y con la madurez suficiente para construir los consensos necesarios de hoy estar aquí en un gran grado de unidad y creo que eso corresponde. La felicitación a todos y cada uno de los que han compuesto la Federación de Industria hasta estos momentos. Lo decía José Luis también, hemos sido miles y han sido miles los metalúrgicos y metalúrgicas, los mineros y mineras, los trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico, los que con su militancia, con su dedicación, con su compromiso, con sus sacrificios, han construido la Federación fuerte, una Federación Vanguardia del Movimiento Obrero en la que... Al menos yo y me estoy seguro que el conjunto de la gente que estamos aquí estamos muy orgullosos de pertenecer, como ha sido la Federación del Metal, la Federación Mineral Metal o la Federación de Industria. Daremos lo mejor de nosotros en este nuevo camino que, que es comenzar con los compañeros y compañeras. Hasta hace un rato de FITECA y hoy compañeros de una misma organización. Llevamos nuestra organización y llevamos nuestra historia. Yo lo decía ayer en, en, en mi intervención. No dejamos nada en el armario. Cambiamos de casa, cambiamos de piso, vamos a una más grande. Nos llevamos todo lo que teníamos en el armario porque las mochilas son importantes, la historia es importante y sobre todo es importante avanzar en ese camino para construir un sindicato que siga siendo referente a la clase trabajadora. Y ya para terminar, agradecerle a José Luis y a todas las personas de la Federación de la Industria de Estil, la Química y Afines, la complicidad, que han tenido para tejer una relación de confianza, que nos ha permitido abordar este proceso con mucha responsabilidad, pero sobre todo con mucha ilusión y entendiendo, yo creo que de manera muy 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 igual, muy unificada, lo que queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer y lo que queremos conseguir. Dentro de unas pocas horas ya seremos algo nuevo, seremos comisiones sobre la industria. Y estoy seguro que ese algo nuevo será algo mucho mejor, mucho más fuerte y, sobre todo, mucho más incardinado en nuestra confederación y mucho más útil para los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector. ¡Viva las comisiones obreras! ¡Viva la comisiones obreras de industria! Gracias. Bien, vamos a empezar el proceso de votación. Pediría al servicio técnico y de orden que se pusiera. En marcha, y cuando me digáis, votaremos las bases programáticas, lo haremos en sentido inverso. Empezaremos por los votos en contra. ¿Votos a favor? no baja la mano hasta que no acaben sino la gente o sea, la mesa no baja la mano hasta que no acaben que si no la gente se baja la mano vale 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 abstenciones vale bien ahora tal y como nos comentaba Luis cuando modificaba eh, la propuesta de reglamento y horario en un apartado concreto, eh, pediría al Servicio Técnico si está preparado para presentar el logo y el nombre de la nueva federación que vamos a construir con la decisión que adoptemos hoy en el Congreso. Os pediría si se puede visualizar en la pantalla de atrás. La decisión. Bueno, esta, una cosa muy rápida: esta es eh, lo que regirá nuestros estatutos, evidentemente, y donde eh, será la imagen también eh, jurídica y externa de nuestra organización. Este es el logo que dispondremos. Y el nombre en el cual nos llamaremos será Comisiones Obreras de Industria. Y lo que propongo es que se someta a votación para ser aprobado y posteriormente ser recogido en la ponencia de estatutos. Por lo tanto, si estamos preparados en servicio de orden. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Bien, pues seguimos con el reglamento horario, por lo tanto... Ahora correspondería presentar la ponencia de estatutos de la nueva federación. Le doy la palabra a José Luis Montesinos. Bueno, buenos días otra vez. En relación a los estatutos, queríamos, vamos a articular, vamos a hacer una presentación de los estatutos y luego vamos a explicar lo que son las enmiendas que han sido transaccionadas. En el entendimiento de que como en cada Congreso, aunque lo hayamos hecho por separado, cada una de las organizaciones hemos venido trabajando de forma coordinada, lo que se ha retirado en un sitio se ha retirado en, el mismo, en cada uno de los Congresos, lo que se ha asumido, se ha asumido. Y, por lo tanto, lo damos como ya discutido, porque ha sido, porque efectivamente ha sido ya discutido, de tal manera que aquí lo único que nos hubiera quedado son las enmiendas que hubieran obtenido suficiente número de votos en cada uno de los respectivos congresos para ser discutidas aquí y, evidentemente, aquellas otras enmiendas que han sido trasancionadas y que requieren la ratificación en este acto. Existe la errónea creencia de que los estatutos son un documento que mejor no mirarlo. Porque cuando hay que mirarlos, malo, ya que se trata de poner en marcha medidas disciplinarias. Es habitual que algún dirigente sindical y de cierto renombre, de cierto nivel, siempre diga aquello de yo nunca he tenido necesidad de leer los estatutos. Convendremos todos los que hoy formamos parte de este Congreso que esas son percepciones erróneas que esconden un profundo desconocimiento de la organización. En los últimos años hemos avanzado mucho en la Confederación en relación a disponer de una concepción confederal de los estatutos. Hemos superado ya, alguna cosa nos queda todavía, aquella fase en que una cosa decían los estatutos confederales y luego cada uno en cada casa nos inventábamos otros estatutos distintos que no tenían nada que ver o lo tenían que ver tangencialmente con lo que se había discutido en la Confederación. Hoy la Confederación y nosotros con ella hemos entendido que deben de existir unas normas comunes de aplicación en toda la Confederación y en todas las organizaciones que la componen. Y así hemos prefigurado en el anterior Congreso, el que hicimos aquí, como continuación de los anteriores, qué materias deben estrictamente que ser reproducidas en los estatutos de las organizaciones confederadas, que se discuten, sí, ¿dónde? En la Confederación, no en este ámbito. Queremos que todas las personas afiliadas tengan los mismos deberes y derechos, sea cual sea la organización sectorial o territorial a la que se ascriban. Queremos que exista un sistema común para regular el funcionamiento de los órganos, unos principios generales. Queremos también confederalmente ser reconocidos, coherentes y con una cierta homogeneidad en estos temas. Quiere decir con esto que el proyecto de estatutos que hemos presentado no ha sido objeto de discusión. Mucho, se ha discutido mucho, como lo demuestran las ochenta y tantas enmiendas que inicialmente teníamos. Pero hemos dicho siempre, y lo ratificamos hoy, que hay una serie de materias que el ámbito de negociación, el ámbito de, de modificación es en el ámbito confederal y no aquí. ¿Limita esto el papel de los estatutos de la federación? Ni mucho menos. Porque nos queda un amplio margen de maniobra para que cada organización adecue el funcionamiento de sus órganos de dirección y su estructura a sus propias características y necesidades. Y esto es lo que hemos querido que se discutiera en las asambleas congresuales previas: de cómo entendemos la, la, la federación, sus órganos de dirección, sus competencias, la línea básica del funcionamiento económico, las competencias y funcionamiento de las federaciones de nacionalidades y región y de las secciones sindicales. Lo hemos hecho efectivamente partiendo de que las dos federaciones de origen ya teníamos importantes elementos comunes en estas materias, elementos que se habían discutido en los, en los recientes congresos y que se trataba de ensamblar una estructura común. Nos podíamos quedar en esto y quedar tan anchos, porque sería verdad, pero seríamos injustos con el trabajo que hemos hecho y con, lo que el, y con el proyecto que queremos diseñar en estos estatutos. Hemos ido bastante más lejos que de fusionar los estatutos. Porque el proyecto que presentamos hoy define una estructura de federación basada en, las federación, en una federación de federaciones territoriales y no en los sectores, con órganos de dirección federales, con competencias concretas, con órganos de dirección en las federaciones de nacionalidad y región con competencias concretas. Y esta, esta característica es una... Cosa importante, entendemos, para la futura federación. Para nosotros, para Agustín y a mí, nos hubiera sido, cuando hemos empezado a hablar, nos hubiera sido mucho más cómodo definir una federación en la que cada sector tuviera vida propia, tal y como se hacen en otros modelos de federación. Yo soy, somos de la opinión que cada uno hace lo que mejor eh, va en función de sus características. Pero nosotros no hemos querido hacer esto. Vida propia para el sector. No quiere decir ni reconocimiento estatutario, ni competencias específicas, ni órganos propios. Esto habría sido fácil porque hubiera supuesto que cada uno hubiéramos seguido haciendo nuestras cosas. Esto no es lo que recoge este proyecto y conviene retenerlo porque esta será una nota de identidad de esta Federación Estatal, de las Comisiones Obreras de Industria. Somos una federación plural, diversa, con sectores, pero una única federación con órganos de dirección regulados, evidentemente democráticos, pero es a través de esos órganos de dirección en los que vamos a canalizar la acción sindical. Y claro que tenemos sectores, pero no son autónomos habrá secretarías ya llegará el momento de explicarlo que formarán parte de los órganos de dirección en función de la realidad de cada sector de cada ámbito de cada tamaño pero los responsables de esos sectores se elegirán en la comisión ejecutiva federal se elegirán en la ejecutiva y a propuesta del secretario general determinará qué personas son y no está escrito que los de la minería lleven lo de la minería lo de la química lo de la química y los del auto el auto llevaremos lo mejor en cada momento y este interés de la federación nos lleva a regular de manera pormenorizada las competencias de los órganos federales. Determinamos un Consejo Federal con capacidad de aprobar el presupuesto de toda la Federación, no solo de la Comisión Ejecutiva Federal. Aprobamos la existencia de fondos de cohesión interna, las funciones de los sindicatos provinciales, comarcales o intercomarcales, directrices clarísimas para minorar la composición numérica de los órganos de dirección el papel de la sección sindical de empresa, de la Intercentros, el Consejo Sindical y la creación del comité, de secciones, del comité de Secciones Sindicales. En suma, diseñamos un modelo de federación basado en la cohesión interna y en la corresponsabilidad de las organizaciones, de manera que queremos disponer de unos estatutos que sean claros, que sean nítidos y que nos permitan, a partir de ellos, poder transitar en la acción sindical de cada día de la Federación. Sobre esta base, Máximo, que ha sido la persona que ha estado recogiendo las enmiendas, va a presentaros las enmiendas transaccionales que hemos puesto. Máximo. Máximo, hola. Perdón. Sí, eh, vamos a ver, de forma rápida, eh, y, y si me permitís, sin tener que que comentar de, donde, de su, pro, su procedencia, porque ya lo conocen los enmendantes. Eh, como decía José Luis, nueve enmiendas transaccionadas, en las que, empezando por la primera y por orden de los estatutos, es la declaración de principios. Lo que hemos llegado al acuerdo es que se suprime todo, todo este artículo y lo. Cambiamos por la Federación de Industria y Comisiones hace suya la definición de principio de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras que se recoge en los estatutos confederales. Eh, la idea del objetivo es pasar a votación, eh, según las voy mencionando, eh, para, para confirmar su aceptación. Pues votos en contra de esta transacción, abstenciones. Ah. ¿Las podemos aprobar por asentimiento? ¿No? ¿Hay abstenciones? No he visto ninguna. Pues por asentimiento. Hay dos, hay dos. Perdona, que no la he visto. Levantar mejor la mano, que no, no se ven. Bueno, pues con dos abstenciones. ¿Lo hacemos así o qué? Si hay abstenciones hay que votar. Y a favor. Vale. La segunda enmienda transaccionada hace referencia al artículo 12 de los estatutos. Es un añadido que, no, perdón, es, sí, es un añadido en lo cual eh, viene a decir a los afiliados que provengan de otros sindicatos confederados a la Confederación Europea de Sindicatos, a la Confederación Sindical Internacional se le reconocerá la antigüedad en la afiliación previa a acreditación de su afiliación anterior, todo ello según lo que establezcan los estatutos o acuerdos de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Bien. Pues votos en contra. Abstenciones. Ahora no veo ninguna por asentimiento. Tercera transacción hace referencia al artículo 17 de los estatutos, en el cual el texto dice cuando estén constituidos los sindicatos provinciales, comarcales, intercomarcales e insulares, formados, formarán parte de sus respectivas federaciones de nacionalidad o región. Punto seguido. Está la parte nueva. En el supuesto de que no exista suficiente afiliación, su Superior al 3% para constituirlos, elegirán coordinadores en asambleas congresuales o en asamblea congresual. Pues bien, votos en contra. Abstenciones. Tampoco veo ninguna por asentimiento. Cuarta. Artículo 24. Se ha modificado únicamente el contenido porque yo creo que es un defecto de, de forma del escrito. Se ha dejado. El Consejo Confederal es el órgano competente para la aprobación de un reglamento en el que se definan las faltas, sanciones, etcétera. Creo que es más de redacción que de otro, de otro aspecto. Pues, a ver, antes de esta votación solicitaría a la comisión de candidaturas que se reuniera en la zona de acreditaciones, por favor. Y en la votación. ¿Votos en contra? Abstenciones. Por asentimiento. La quinta se refiere al artículo 27, apartado 3. Un añadido que viene a decir: podrán acordar la asistencia de un comité federal que tendrá en la consideración de un órgano de coordinación y adaptará a su ámbito la composición y competencia del Comité Federal de la Federación Industria de Comisiones Obreras. Pues bien, ¿votos en contra? Abstenciones. por asentimiento. Transaccional sexta, artículo 27.3.2. Comité Federal. Es el órgano de coordinación federal, es añadido, lógicamente, es el órgano de coordinación federal compuesto por la Secretaría General de la Federación Industria de Comisiones Obreras, los responsables de área de la Comisión Ejecutiva y por las Secretarías Generales de las Federaciones de la Ciudad Región, Junto a la, y junto a la Ejecutiva Federal participa en la elaboración de propuestas de política sindical y organizativa de carácter estratégico, evaluando su resultado y aplicación. A las reuniones del Comité Federal, se comprobar aquellas personas que, a propuesta del secretario general, serán, será, crea, crea conveniente contar con su presencia. Pues bien, ¿votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Séptima transacción, artículo 28.3. Trans, eh, los órganos de dirección de sindicatos provinciales o intercomarc intercomarcales con afiliación inferior a mil cotizantes, esta es la modificación, serán entre tres y cinco miembros. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por asentimiento. Transacción octava, artículo 31. A ese artículo se añadiría. En el caso de que la empresa tenga todos sus centros en una misma comunidad autónoma, esta decisión se adoptará, adoptará de manera compartida con la federación de la actividad o región del ámbito de la empresa. Votos en contra. Abstenciones. Asentimiento. Novena y última, artículo 31 de los estatutos. El Consejo Sindical es una figura organizativa de coordinación sin competencias ejecutivas, se añade, salvo que la Comisión Ejecutiva Federal pudiera acordar la delegación de competencia. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votos a favor. Demasiado rápido. Vale. Estamos ¿Sí? ¿Sí? bien. Con esto finaliza la presentación de la ponencia de estatutos y de las enmiendas transaccionadas. Ahora lo que corresponde es eh, votar en los estatutos de la nueva federación. Por lo tanto, ¿estamos preparados, el servicio de orden? ¿Ya? ¿Votos en contra de los estatutos? ¿Abstenciones? ¿Ya? ¿Votos a favor? Bien, os paso a informar del resultado de las votaciones que hemos realizado antes. El resultado de la votación a la resolución de bases programáticas, 443 votos a favor, 6 votos en contra y 6 abstenciones. Y el resultado a la votación del nuevo logotipo y nombre de nuestra organización, votos a favor, 471, votos en contra, 1, abstenciones, 4. Por lo tanto, tenemos imagen y tenemos programa de trabajo. Ahora corresponde pasar al, al orden del día a las resoluciones que se han presentado en el plazo previsto y con los avales suficientes para poder pasar al debate del plenario. A la mesa nos han llegado seis resoluciones, una en relación al 8 de marzo, otra que proviene también de Aragón, que va en relación a los derechos y libertades sexuales y reproductivas y a los derechos de género de la mujer. Otra que se presenta también desde el ámbito de Madrid en una resolución por los trabajadores encausados en el proceso de la huelga general, compañeros de ADS Airbus. Otra resolución que es en defensa del sindicato, que proviene también de una resolución bastante general. Otra resolución que proviene de la sección sindical, sobre todo de Robert Bosch, que se presentará en la mesa. Y una última resolución que proviene de una parte también plural del, eh, del plenario del Congreso. Lo que hemos decidido en la mesa es, la presentación de estas resoluciones, de estas seis resoluciones, es presentarlas desde la mesa salvo. Una que entendemos que es fundamental por el momento que se está viviendo en el debate político y social en torno a las libertades de la mujer y que evidentemente debe de reforzar nuestra estrategia de reivindicación en torno a la jornada del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Y propondremos que la presente Isabel Rodero, compañera responsable de políticas de igualdad de la Federación de Industria ya disuelta. También eh, plantearemos que la, una de las eh, resoluciones que desde la mesa entendemos que no eh, la podemos aceptar de mano sea presentada, en este caso. Por los compañeros que le han eh, presentado, que es la resolución. ¿Perdón, cómo se llama? La... La es una propuesta, su... propuesta de fusión al Congreso de Fusión de Industria de Comisiones Obreras, que la presente el compañero y, en teoría, defenderemos el planteamiento desde la mesa y el resto de resoluciones lo plantearemos diferentes ponentes de la mesa para intentar agilizar el proceso. Salvo esa, entendemos que el resto de resoluciones desde la mesa deberían de ser eh, respaldadas por el plenario del Congreso, pero evidentemente vosotros decidiréis una vez escuchéis la presentación de las mismas. Por lo tanto, le paso la palabra si está preparada a Isabel Rodero para que pueda presentar la, la resolución del 8 de marzo. Luego. ¿tú? Luego. La cuarta, la cuarta. La cuarta. La quinta. Hola, buenos días. Eh, no, a través no de esta resolución lo... no solo son... pretendemos denunciar eh, sí, las actuaciones que está llevando a cabo el no. gobierno actual y que, como todos, eh, todos conocéis, tiene un gran calado y contenido ideológico o cómo estas decisiones afectan y repercuten directamente en las condiciones de vida y trabajo, principalmente de las mujeres. En la resolución reclamamos también un cambio de esas políticas. Y además, eh, y como se vio también, también ayer por los compañeros de, de FITECA, tal y como me han comentado, reforzamos el compromiso que esta nueva federación tiene y asume de cara al futuro con las políticas de género que se plasmó a través de distintas resoluciones en el proceso congresual, en las distintas asambleas y que se, se resumen aquí. Como no la tenéis, voy a proceder a, a leerla rápidamente. Comisiones de Industria, ante la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, afirma su compromiso con las políticas de igualdad para fortalecer el desarrollo de un modelo social más justo e igualitario en derechos, en el empleo, en la participación económica y en la sociedad. Este 8, de, este 8 de marzo, marcado por las reformas que ha impuesto el Partido Popular, como la reforma laboral, que en su día ya calificamos de ofensiva y profundamente injusta al destruir empleo, incrementar la precariedad y limitar el papel de la negociación colectiva, o con la privatización de la educación, la sanidad pública y el ataque a los derechos en materia sexual y reproductiva. Seguiremos denunciando la desigualdad de género en el mercado laboral, las mayores dificultades que las mujeres tienen para acceder al empleo. Actualmente el paro femenino alcanza el 25,8% en nuestros sectores, con una tasa de inactividad eh, 13 puntos inferior a la masculina, una brecha salarial del 23% aproximadamente, mayor temporalidad y empleo parcial, segregación ocupacional, dificultades en la promoción menores pre, eh, prestaciones por desempleo y jubilación, etc. Además, lejos de erradicarse la violencia hacia las mujeres, esta sigue incrementándose. En 2013, 53 mujeres fueron asesinadas. Y lo que es más preocupante, aumenta su avance en las personas jóvenes. Estas desigualdades se están incrementando debido a los sucesivos recortes presupuestarios en políticas públicas, en sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, que están debilitando el estado de bienestar y aumentando la desigualdad social y de género. Todo ello contribuye a incrementar el agravamiento de la feminización de la pobreza y, a la, exclu y la exclusión social, provocando un grave retroceso en la autonomía e independencia económica de las mujeres. Recortes que persiguen la vuelta de las mujeres al ámbito privado para garantizar las tareas y el cuidado familiar. Además, las empresas siguen sin asumir su responsabilidad como agente social en materia de igualdad entre mujeres y hombres, manteniendo en muchos casos los estereotipos de género. A pesar de ello, Industria de Comisiones Obreras ha negociado y firmado alrededor de 200 planes de igualdad, quedando todavía un número importante de empresas en, la que, en las que negociar. Comisiones Obreras de Industria rechaza la nueva ley de la Administración local que suprime y recorta los recursos necesarios para la atención de las víctimas de violencia de género, haciendo desaparecer las competencias municipales de igualdad. Rechazamos, a su vez, la LOMCE y su imposición de segregación educativa y supresión de la educación en igualdad. Rechazamos el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, ya que su aprobación supondría un retroceso legislativo e ideológico que pondría en grave riesgo la desprotección, la protección e inseguridad jurídica a las mujeres y profesionales eliminando el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Comisiones obreras de industria refuerza su compromiso con las políticas de igualdad. Reivindicamos y consideramos imprescindible, tanto en el interno como en el externo, lo siguiente: la transversalidad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos. Reconocer la importancia que la industria tiene para la economía del país, realizar los esfuerzos necesarios para impedir el cierre de empresas que aportan un, importante número, un, eh, un número importante de puestos de trabajo y destinar recursos para fomentar el empleo de calidad, potenciando la investigación y desarrollo y el acceso en igualdad de condiciones, favoreciendo a su vez el acceso de las mujeres a todos los puestos de trabajo. La apuesta por un modelo de crecimiento social y económico junto al fortalecimiento de unos servicios públicos de calidad, especialmente en educación, sanidad y atención a las víctimas de violencia de género y a la dependencia. Que se mantengan plenamente vigentes los contenidos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos en que fue aprobada en 2010 en la que se garantizaba el derecho al aborto libre y gratuito en las redes sanitarias y la, y la formación sobre igualdad y reproducción, además que se revierta la reforma laboral de 2012, de 2012 y se retire la al 11. Consideramos además imprescindible garantizar el cumplimiento de la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la adecuada aplicación de la Ley Integral de Medidas para Combatir la Violencia contra las Mujeres. Exigimos un mayor compromiso de la sociedad para erradicar las discriminaciones y la, y la violencia de género. Actuar a través de la negociación colectiva y la movilización para favorecer el empleo, la formación y la promoción de las mujeres en las empresas. Eliminar la segregación laboral, la brecha salarial reconociendo el trabajo de igual valor garantizar la prevención en la salud laboral de las mujeres y el empleo y medidas laborales para las víctimas de violencia de género. Impulsar y hacer efectiva la negociación de medidas o planes de igualdad y protocolos de prevención frente al acoso sexual o acoso por razón de sexo en todas las empresas y velar por su implantación efectiva, evaluación y seguimiento de los mismos. Incrementar la presencia de las mujeres en el ámbito de la representación sindical en la política, en la toma de decisiones, presencia imprescindible para conseguir la igualdad real y la plena integración de las mujeres en la sociedad, formar y sensibilizar para promover cambios necesarios en las actitudes y valores socialmente adjudicados que contribuyan a una mayor corresponsabilidad familiar y laboral entre mujeres y hombres, garantizando medidas de atención a las personas dependientes. En el ámbito internacional, Comisiones sobre las de industria impulsará y apoyará todas las iniciativas y campañas que desde Industrial se realicen para favorecer la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la industria en todo el mundo. Asimismo, condenamos y denunciamos las políticas neoliberales que desde los gobiernos se están imponiendo y que llevan a las mujeres a la extrema pobreza y la violencia que afecta a millones de mujeres en el mundo víctimas de conflictos armados, trata de seres humanos, integrismos religiosos, políticos y culturales. Comisiones Obreras de Industria reconoce el trabajo de todas las mujeres, activistas feministas que en todos los ámbitos han venido trabajando durante décadas por los derechos de las mujeres en el mundo. Y aquí permitidme una licencia porque creo que es de recibo reconocer el trabajo que han llevado a cabo durante estos años atrás. Juana Aguado, Rita Moreno, Pilar Puente, Mercedes López y Ramona Parra como secretarias de la mujer de las federaciones de metal, minerometalúrgica, industria y fiteca. Pero también el trabajo que han, que han desempeñado y siguen desempeñando las distintas secretarias de la mujer de las distintas federaciones de nacionalidad o región. Para ellas también un aplauso, ¿no? Y por último, Industria de Comisiones llama a la participación de trabajadoras y trabajadores en los actos, manifestaciones y asambleas en las empresas de nuestros sectores, que se celebran con motivo del 8 de marzo para reiterar nuestro compromiso con la consecución de los necesarios avances hacia una sociedad más igualitaria, justa y democrática. Bien, para facilitar el recuento de la votación, las votaremos de dos en dos y ahora yo solicitaría que el portavoz de la presentación de la resolución que en la mesa no ha aceptado lo que anunciaba antes, que por favor pasara a, a defenderla. Buenos días. Voy a pasar a dar lectura a la resolución que no ha sido admitida por la por la Comisión de Resoluciones. Propuesta de resolución al Congreso de Fusión de Industria de Comisiones Obreras. El proceso de fusión que en este acto culminamos, como consecuencia del mandato del Décimo Congreso Confederal y de la voluntad de las dos organizaciones fusionadas, debe suponer, entre otras cosas, un intento de constituir una nueva federación más fuerte y vertebrada que sea capaz de dar respuesta a los viejos y nuevos problemas que hoy en día tiene la clase trabajadora en nuestro país. No obstante, debemos reconocer que la decisión de fusionarnos, sobrevenida tan solo un año de acabar el anterior proceso congresual, la celeridad con que se ha ejecutado el mismo y unas normas que vienen a consagrar las mayorías en función del número de afiliados que tiene cada organización, no deberían ser las formas más recomendables para un acto de la naturaleza e importancia de fusionar dos organizaciones como FITECA e Industria. Sin embargo, y desde el punto de vista político, consideramos el momento de la fusión una buena oportunidad para actualizar los análisis y propuestas que elaboramos hace año y medio. En este tiempo y a velocidad de vértigo, se han producido acontecimientos en nuestra sociedad y en el ámbito laboral que merecen ser reconocidos a la hora de perfilar nuestra estrategia sindical futura, para conseguir hacerla eficaz y atractiva entre los trabajadores y trabajadoras, pero también, y sin ningún complejo, ante la ciudadanía. Podemos compartir los objetivos generales, las intenciones y declaraciones que se hacen en el documento de bases programáticas, pero consideramos que están necesitadas de aportaciones que completen y definan con mayor precisión el campo de trabajo donde tenemos que actuar y las líneas de trabajo a llevar a cabo para fortalecer nuestro sindicalismo de clase. Esta fusión la hacemos en un momento marcado por las políticas de ajuste y austeridad que los organismos internacionales y europeos del mundo capitalista fijan para España, del que su actual gobierno ilegítimo resulta ser un alumno aventajado en la aplicación de las recetas impuestas, con una repercusión muy negativa para lo que venimos denominando el estado del bienestar y sus potenciales beneficiarios, las clases más desfavorecidas de la sociedad de las que muchos de sus miembros, de forma creciente, están siendo empujados irremediablemente al abismo de la pobreza extrema y sus consecuencias. La falta de recursos para cubrir las necesidades más básicas, la mendicidad y la beneficencia. Y también las enfermedades mentales, el alcoholismo, los problemas de convivencia familiar, la violencia de género, la delincuencia, los desahucios. En el ámbito laboral hoy podemos constatar los nefastos resultados que las reformas laborales impuestas están teniendo para la clase trabajadora. En forma de un insoportable nivel de desempleo y su cada vez menor cobertura, la fractura social intergeneracional que se desprende del alto nivel de desempleo juvenil, el empobrecimiento de las clases trabajadoras como consecuencia del decrecimiento de las retribuciones salariales, el incremento de los despidos, la precariedad laboral, la disminución de los contratos indefinidos, el aumento de la inestabilidad laboral y la progresiva pérdida del poder contractual de los trabajadores y las trabajadoras. Los convenios colectivos empiezan a decaer para ser sustituidos por la arbitrariedad empresarial. Junto a ello, la ausencia de democracia y respeto a los derechos de los trabajadores sigue siendo una asignatura pendiente en muchos centros de trabajo después de más de 35 años que se instauró la democracia en nuestro país. Los trabajadores con una baja conciencia política necesitan de herramientas que les ayuden a superar el miedo a las represalias del poder empresarial el cual impide iniciativas para su propia defensa y neutraliza la acción de las organizaciones sindicales. En este nuevo marco, el sindicalismo de clase confederal no termina de adaptarse a la nueva situación, y ello porque nos cuesta reconocer que hemos cometido erro errores en la estrategia seguida en tiempos pasados. Esta estrategia nos ha conducido a una situación de debilidad organizativa e incapacidad para llevar a cabo grandes movilizaciones pero también alejamiento y cierto descrédito entre los trabajadores y las trabajadoras, a los que sin duda no es ajena la campaña contra los sindicatos desatada por la derecha mediática. Se han elaborado discursos internos de autocomplacencia que contrastaban con la realidad que a diario sufren nuestros representados en su centro de trabajo. Se ha practicado un inconveniente relativismo ideológico como si el conflicto laboral estuviera al margen de ideologías o los males de los trabajadores vinieran de una maldición divina. Hemos puesto el acento en la firma de convenios colectivos sin reparar en el, el importante nivel de incumplimiento de los mismos. Tratamos de legitimarnos ante la sociedad a través de unos resultados electorales obtenidos, en parte, en procesos viciados en una ridícula y desleal competencia electoral con el otro sindicato mayoritario, donde únicamente obtienen réditos los empresarios. Desde el sindicato se ha idolatrado el diálogo social como la principal estrategia sindical incluso cuando las contrapartes lo han rechazado en un ejercicio de hipocresía y de conveniencia de sus intereses. Internamente seguimos guiándonos por favorecer las fidelidades políticas o personales, despilfarrando capacidades y compromiso sindical. No terminamos de encontrar soluciones a la escasa participación de nuestros, de nuestros afiliados en los asuntos internos del sindicato y los procesos congresuales que vienen a matizar nuestra que vienen a matizar nuestra legitimidad y funcionamiento democrático. Conviene reconocer que los sindicatos de clase hemos sido desplazados en nuestra posición tradicional de liderazgo en materias relacionadas con la problemática de la sanidad y la enseñanza pública, de las personas desempleadas y los pensionistas, donde nuestra falta de capacidad y perspectiva ha contribuido a la generación de plataformas ciudadanas suprasindicales. Que con todos sus matices comparten muchas de nuestras propuestas y representan hoy no solo una fuerza con capacidad de movilización, sino también nuevas formas de organización por las que se canaliza el descontento ciudadano. Es el caso de la Marcha por la Dignidad del próximo 22 de marzo, a la que desde aquí debemos manifestar nuestro apoyo, convocando a participar en la misma a todos nuestros afiliados y afiliadas. Hoy el sindicalismo de clase es más necesario que nunca. Y en la preocupante situación actual estamos llamados a cumplir un papel trascendental en la confrontación contra los que quieren arrebatarnos derechos y tratan de impedir el avance hacia una sociedad más justa e igualitaria. Para ello es preciso corregir los errores del pasado y comprender que no vale hacer las mismas cosas ante la dramática nueva realidad que se ha configurado al hilo de la brutal crisis que sufre el sistema capitalista por lo que también nos vemos afectados como sindicato en el orden interno y externo. Se impone, por tanto, un cambio en la forma y en el fondo de hacer sindicalismo en nuestro país, cuando lo que está en juego es la propia supervivencia del propio sindicato. Por ello entendemos que la nueva federación que ahora se constituye debe hacer una apuesta por un sindicalismo de clase con mayores cotas de funcionamiento democrático, volcado en los centros de trabajo ofreciéndose a los trabajadores y a las trabajadoras como una herramienta para cambiar las cosas en la que es imprescindible que se impliquen los trabajadores y las trabajadoras, que transmita al conjunto de ellos que, es, que un mundo mejor es posible y combata la resignación. Un sindicalismo donde se extienda, reconozca y promocione la militancia. Un sindicalismo comprometido con la izquierda transformadora, que opte en las elecciones sindicales por delegados y delegadas comprometidos con los principios y objetivos del sindicato, que impulse un cambio en el modelo actual de medir nuestra, nuestra representatividad y un acuerdo con el resto de sindicatos por, las, por la defensa del sindicalismo de clase, que dedique recursos a la formación política, histórica y sindical, que demande de las organizaciones empresariales una adaptación y funcionamiento verdaderamente democrático del que por ahora carecen, potenciando y organizando nuestra capacidad de movilización, entendiendo esta como la estrategia más eficaz para la recuperación de los derechos laborales y sociales perdidos y la ampliación de los mismos. Decía el filósofo americano, estudioso del conflicto social, que las revoluciones son, solo son posibles desde la creencia en un mundo mejor. Este debería ser uno de los retos del sindicalismo de clase. ...convencer a los trabajadores y a las trabajadoras de que otro mundo es posible. Muchas gracias. Bien, una aclaración. La mesa no asume las resoluciones. La mesa comparte lo planteado o no. Admitidas están todas. Las que tienen los avales suficientes es el plenario el que decide si pasan o no. Eh, por los motivos por los cuales no compartimos lo planteado por la enmienda... Los defenderá en representación de la mesa Juan Carlos Líbara. Buenos días a todas y a todos. Hay quien por la mañana se levanta y se pregunta qué quiere, ser, que, qué, qué quiere ser de mayor. Y no se da cuenta de que ya es mayor. Bien, pues esta organización no solamente es mayor de edad, por muchas razones que creo que todos compartimos sino porque seguiremos siendo referencia sindical en este país, la primera organización social y sindical de este país. No podemos estar haciendo las cosas tan mal, digo yo. Y eso no debe de permitirnos caer en la autocomplacencia, porque precisamente estamos aquí porque no hemos caído en ese error. Estamos aquí para potenciar a la organización, para ser más y mejores manteniendo también nuestra esencia, porque yo creo que nuestra esencia es buena. Y por tanto creemos que esta resolución es poco constructiva, en algunos casos lapidaria, pero en cualquier caso no es compartida por la Comisión de Resoluciones eh, de la Mesa de este Congreso. Pone en cuestión el éxito de este Congreso, yo creo que hoy ya podemos hablar de éxito. Pone en cuestión. Lo fácil, lo ágil, lo sencillo que lo hemos hecho, creo que eso es un valor en sí mismo, pone en cuestión las bases programáticas, sin tener en cuenta que hemos decidido que nuestros planes de acción aprobados en los diferentes congresos de cada una de las dos federaciones, que ya hoy somos una, para poder desarrollarlos en el periodo que nos queda de aquí al próximo Congreso Ordinario, dice que no nos adaptamos. Creo que el más vivo ejemplo de que nos estamos adaptando es este Congreso hoy y aquí. La campaña de descrédito de los medios de comunicación y algunas organizaciones políticas hacia esta organización y hacia el movimiento sindical en general parece que se le pretende dar crédito en esa resolución. Creo que no tiene ningún crédito. Y eso en ningún caso es el acicate para esta organización. El acicate para esta organización es dar mejor respuesta a los problemas de, nuestros, de los trabajadores y de nuestros afiliados. Ese es el acicate para esta organización, y no otro, y no otro. No vayamos a darle pábulo o credibilidad a quienes pretenden destruirnos. Bien, y se ponen en cuestión pues, los pilares que fundamentan a esta organización, a esta federación y a este nuevo proyecto, la negociación colectiva, el diálogo social nuestra estructura organizativa creo que en general más que constructiva es lapidaria y por tanto no la podemos apallar y simplemente decir una cosa que ciertamente un mundo mejor es posible yo diría más es necesario y estamos en ello compañeros no lo dudar bien paso a leer los resultados de las votaciones anteriores a las enmiendas transaccionadas, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la séptima y la octava fueron aprobadas por asentimiento. La primera fue aprobada con 452 votos a favor, ningún voto en contra y dos abstenciones. La sexta fue aprobada con 431 votos a favor, 16 en contra y seis abstenciones. La novena con 434 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones. Y la ponencia de estatutos ha sido aprobada con 452 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones. Y ahora, como he dicho antes, pasaremos a votar, porque lo haremos en bloques de dos resoluciones, de dos en dos, pedido al servicio de orden que se prepare. Inicialmente votaremos la resolución que ha presentado Isabel eh, en relación al 8 de marzo. ¿Preparados? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? ¿Ya? ¿Ya está? La segunda resolución en la que ha presentado el compañero Alarcón. Votos en contra. extensiones Votos a favor ¿Ya estamos? Ahora le pasamos la palabra a la compañera Carmen que presentará la resolución en relación a, la, a los derechos y libertades de la reproducción sexual de la mujer. Hola, buenos días a todos y a todas. Voy a proceder a la lectura de la resolución presentada por los compañeros y compañeras de la Delegación de Industria de Aragón. Resolución género. En un entorno hostil a la defensa de los derechos y libertades, en medio de la aprobación de una nueva ley del aborto que nos sitúa 25 años atrás, este Congreso de la Nueva Federación de Industria manifiesta y reitera su apoyo en la defensa de los derechos y libertades de las mujeres. En este sentido, y en el ámbito que nos ocupa, que es la defensa de las condiciones laborales de hombres y mujeres, este Congreso determina su vocación de avanzar en la presencia de mujeres en la organización sindical a todos los niveles. Y se plantea trabajar durante este tiempo hasta la celebración del próximo Congreso Federal y Confederal y, por tanto, en estrecha colaboración con la Confederación para aumentar la presencia de mujeres en los órganos de dirección de este sindicato, facilitando mediante la consecución del programa de acción y una interpretación más amplia en este sentido de los estatutos de los que nos dotamos la consolidación de dicha presencia. Finalmente, y en esta, en esta misma línea... Estos trabajos deberían concluir en renovar las redacciones de los estatutos confederales en el próximo Congreso referentes a la presencia de mujeres en los órganos de dirección y en las candidaturas, de tal manera que se avance hacia una mayor y más racional presencia de mujeres en comisiones obreras a todos los niveles, empezando por las candidaturas en las elecciones sindicales en las empresas. Madrid a 20 de febrero de 2014. Ahora Juan Carlos presentará una resolución que viene promovida desde la sección sindical de Robert Bosch. Buenos días de nuevo. Esta es una resolución que nace a propuesta de la sección sindical Interempresas de Robert Bosch. Dice así: Reunidos en Madrid el 20 de febrero del 2014, los delegados y delegados asistentes al Congreso de Constitución de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, acordamos aprobar la siguiente resolución en relación con las reformas laborales impuestas por los gobiernos del PSOE y del PP y de su aplicación. Uno, la Troika, Comunidad Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, los poderes financieros, las grandes fortunas, las grandes multinacionales, bajo el seudónimo de mercados y en base a una estrategia coordinada, han venido ejerciendo una fuerte presión hacia los gobiernos de diferentes países con el objetivo de instaurar un modelo económico y político neoliberal basado en el libre comercio, la des desinversión en servicios públicos y su privatización y la desregularización de los derechos laborales. Dos. Tenemos el convencimiento absoluto de que las continuas medidas de ajuste y de recortes, lejos de paliar los efectos de la gran estafa financiera y económica en la que nos encontramos, degradan cada vez más nuestro sistema democrático y nuestro sistema de bienestar social europeo. Tres. Las reformas laborales impuestas en España, contrariamente a los trabajadores y trabajadoras, la reducción de los costes salar, eh, salariales es una apuesta equivocada, una mejora de nuestra competitividad. El verdadero problema es y en los cientos de movilizaciones que se han realizado contra las reformas laborales impuestas y en defensa de la industria y de los servicios públicos, sanidad, educación, sistema de pensiones, dependencia, etcétera. Seis Desde comisiones obreras. Siete Día tras día nos enfrentamos a las decisiones empresariales buscando alternativas a los despidos.